¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo que muy tarde? ¿Cómo que muy tarde, John? ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, que abro también por aquí el chat de YouTube. Pefo, ¿qué pasa? A ver. Un poquito de chill. ¿Cómo lleváis el día? Code, John, Panzer, Fefo, por supuesto, desde YouTube. Vamos a... para variar un poco, ¿no? Vamos a perder un poquito de pelo, ¿o qué? Hasta que no me quede calvo en plan bombilla, yo no voy a parar. Calzao, y eso. El curro bien. ¡Ah! ¡Hay combate de liga! Oye, pues en cuanto vengan, o sea, cuando vengan, lo vemos. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal? Gonza, Axel y tú. Jugáis cuatro, perdisteis una. Pues balance positivo. Me he puesto a ordenar juegos y llevármelos para hacer shorts. Los shorts, tío, son importantes. Son importantes. El otro día subí un short a YouTube de una jugada random, o sea, de un clip random con Scissor, y pilló 7000 y pico visitas. Y dices, tío, 7000 y pico visitas, 18 suscripciones. Al final es visibilidad gratis, realmente. Lo suyo es que aproveches los clips que haga la gente del stream. Eso está guay. Aprovechas algún clipecito que otro y pues lo subes. No sé para qué pongo el LED, porque de día con la ventana abierta y tal, apenas se aprecia. ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa, Axelito? ¿Cómo se hacen los clips? En Twitch tienes... creo que era... Control más R. Creo que es Control más R, y si no tienes un botón... como de... ¿sabes la típica...? Lo del cine, tío. La típica mierda esta. Como de las tomas del cine. Ya sabes, pues le das a ese iconito y... ¿qué tal, Esteban? Ay, bueno, chicos, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Me dejáis que me eche una solo Q o dos? Y jugamos. Hasta que venga Agüita y hasta que venga Luisan. Echamos una de mientras que van viniendo, ¿vale? Echamos una, yo me cago encima y en los rivales. ¿Qué pasa, Gino? ¿Qué tal? Yo quiero jugar, vale. Dejarme una solo Q y tal, mirar dónde estoy, ¿eh? Mirar dónde estoy. No, no, pero ayer pegué una subida buena, ¿eh? Tiranitar, tío, Tiranitar es clave. Mi Mewtwo también. No sé qué me apetece jugar hoy, la verdad. Yo si quieres entro. Sí, dejarme una solo Q. Una solo Q y luego jugamos juntitos. Uf, qué bien me viene esta música relajante. La verdad. De Pokémon. A ver. Es que estoy... no sé qué me apetece hoy, la verdad. Me apetecen muchas cosas. Molmola. ¡Ojo! ¡El Cinderace! Tú. Si hay Blissey, yo me pongo un Tiranitar aquí. Me pongo un Tiranitar. Oye, Abri, ¿sabes cuándo sale Phalanx? Me parece que era, si no me equivoco, el 28 de abril. Creo que era el 28 de abril. Nah, no te preocupes, Fefo. Ayer rompí la maldición esa, ¿eh? Yo sé que esta música es un poquito chill y tal,
Pero es que ahora mismo, uf, para soportar el Unite, tío, necesito este tipo de musiquita, ¿eh? Muy chill, muy tranquilamente. Imaginaos lo que puede ser el Tiranitar pisando el suelo con esto de fondo. Ahí todo chill. Música clásica, ¿no? Imaginaos, música clásica, violines. Y el Tiranitar ahí, pa, pa, pisando el suelo. Pero este no iba a jungla. Bueno, o voy yo. Pero si yo, o sea, yo puedo ir jungla, o sea, puedo ir línea con el Blissey, que me cure y tal, y que me dé el repartir experiencia, y el Lucario jungla. Bueno, yo quiero jugar al Conquest. Quiero jugar al Pokémon Conquest, me apetece. Tírate una de Bach. Bach, mi compositor clásico favorito, ¿eh? Por la coña. Abajo han muerto los dos. Los ha gankeado vilmente Miscarada. Este está muerto, ¿eh? Pero sáltale al Scyther. Sáltale al Scyther, que lo matabas. Nah, esto es una partida de late, ¿eh? De late game. Madre mía. Genial. El tuyo también, Fefo, sí, señor. El Conquest lo tienes físico. Juegazo, ¿no? A ver, perdonadme que no os lea mucho, tío, que quiero ganar la partida, ¿eh? Quiero ganar la partida, luego ya interactuamos. ¿Se van a cargar ya la portería? Espero que se la carguen realmente. Solito, estoy solito. Bueno, nah, a ver, más que nada es si te gusta ese género, ¿sabes? Si te gusta ese género, está guay. La Blissey va muy mal de nivel. Que no, nos hemos equivocado con las líneas. Yo creo que tendría que haber ido Lucario a jungla o el Cinderace a jungla. Y yo haber ido a línea con el Blissey. Que me dé el repartir experiencia y tal. Y ya está. Vale, nivel 8. Me falta nada. Esto realmente estamos haciendo el imbécil aquí. Me lo he llevado yo. Curioso. Ulti de Miuscarada. Vendemos eso. Que metan lo que quieran. Tengo que llegar al 9 ya. Con esto yo creo que ya soy 9. Vale, ya está. Poder pasado, tal. Se lo van a hacer arriba. Ahora ya podemos pelear, ¿eh? Ahora ya podemos pelear, yo creo. El Lubre está abajo. Nos estamos cagando encima, ¿eh? Mucho. Uf, cuidado. ¿No lo matan? Vale, sí.
Y esa ralentización, tío. La ralentización que tiene el Mewtwo, que no me deja ni moverme. ¿Qué personaje, más absurdo? Es que es absurdo. Es absurdo a todos los niveles, tío. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vamos? Venga, a ver si podemos pillar. Vale. Lo mata, lo mata. Muerto, nice. Pero mirar, mirar lo que ralentiza, tío. No te metas. Te va a tirar la miscarada. Ahí está. Pero se come los mocos. Se ha salvado, se ha salvado, tío. ¿A cuánta vida se ha salvado? Vale, 40 puntitos. ¿Lo mato? Vale. Chicos, dale, dale, mete. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Uf, la Blis y yo aquí contra el mundo, ¿eh? Esto es lo que tiene un Tiranitar. Esto es lo que tiene un Tiranitar, que tú en late pues tienes que ser Dios. Uy, esto la ha cagado, ¿eh? Va a quedar, va a quedar, va a quedar. Vale, vale. Se lo han llevado. Vale. El lugar está lejos. Esto hay que rusearlo, ¿eh? Buena ulti. Me tiran el ulti. A mí. Nada, nada que hacer, tío. Nos lo han tirado todo, tío. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué pasa? Con música clásica de fondo, tío. Nada, pero... nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer. Nada que hacer. O se lo roba. ¿Se lo ha quitado? No, no se lo ha quitado. No, no se lo ha quitado. Vamos a ver a dónde van. Yo creo que van a ir abajo. Vale, muere. Ahí no. Hay que pusear, hay que pusear, hay que pusear, tío. Lo que sea, hay que pusear. Hay que pusear. Igual vaya, vaya partida de mierda hemos jugado, ¿eh? No, ni sentido tenía esto. Teníamos un equipo que hacía aguas por todos lados. Me saltarán en la cara, correcto.
GG's. ¿Qué tal en Batisexo? ¿Qué dices? El puto Mewtwo, tío. El puto Mewtwo está rotísimo, eh. Ahora sí, voy a cambiar de música. Voy a poner música más, no sé, no sé cómo denominarlo. Vale. ¿Podría jugar una con Dragapult? ¿Me estás pidiendo que le dé al botón A? Sí, sí, claro que puedo. Este se ha cagado encima, ¿eh? Me cagué, John. ¿Qué tal, Kaber? Ay, en fin. No se ha podido hacer el 3 para 5, porque realmente éramos 3 para 5, tío. El Glaceon aún ha hecho algo. Pero el Cinderace, tío, no sé qué estaba haciendo, la verdad. 36.000 de daño ha hecho. ¿Qué pasa, Cinderace, tío? Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, tío. Ya. Nos han reventado en todas las líneas, ¿eh? Yo pensaba que ibas a ir tu jungla. Yo pensaba que ibas a ir tu jungla, en plan, yo en línea con el Blitz y con el repartir y tal. Pero bueno, nos han reventado igual. Nah, no te preocupes, no te preocupes. Ha estado bien igual, tío. Lo hemos intentado, lo hemos intentado. Ahí al final, tío, me tiraron, pero todo a mí. En plan, todo. 5 ultis a mí. Dice Pepo, soy el Cinderay, ¿qué tal lo hice? Fatal, tío. ¿Qué tal, Franco? Va. Vale, chicos, pues abrimos la cola, va. Limpio esto. Si está Agüita y Luisa ni quieren jugar, ¿vale? Os podéis unir para jugar. Luego tenemos que buildear Panzer el de Tanch. Luego hay que buildear. Bueno, yo quiero ayudarle a Tanch. Va. El de Ghost con la build de atacante. ¿Cuál es esa, Ronald? Sí, sí que me la juego. Me juego una partida, claro. ¿Qué pasa, Code? A ver, Tiranitar es bueno para subir, tío. Yo lo veo bueno. Lo que pasa es que es más de late. Tienes que llevar un equipo un poquito. Igual, el combo Blitz y Tiranitar creo que está muy fuerte. Pero quizá nos hacía falta algo más. En plan, que el Cinderace o que el Glaceon no fueran atacantes, que fueran rollo otra cosa. Un Trevenant, un Umbreon, incluso algo así. Algo más sólido. No, Molmola, jugaste de puta madre, de verdad, Jugaste de puta madre. De hecho, si teníamos una ligera esperanza, era por el combo que hacíamos tú y yo. Pero el Mewtwo, tío, lo del Mewtwo no tiene sentido, Con el bufo rojo no te deja moverte. No te puedes mover. O sea, te está pegando básicos y no te puedes mover. Yo que soy Tiranitar, es uno de los que más resistencia CC tiene. Y no me dejaba ni moverme. Ya ves. En fin, chicos, a ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? A Ronald, el primero. Pañuelo, cinta fuerte y gafas de asalto. Vale. Me mola, Ronald. Quiero probarla. Pero para eso tiene que llevar... Sí, la de... Las medallas rojas. Sí. Me da pereza hacérmelas, la verdad. Porque necesita velocidad de ataque para que se active más la pasiva. Ya, pero es que no tengo más páginas y me da pereza tocar las que tengo, la verdad. Voy a jugar con medallas negras y verdes y ya está, tampoco. Medallas de tanque especial. Vale, creo que ya sé cuál jugar. Obviamente va con la bola, ¿no? Hostia, que hay nueva encuesta.
Luego lo hacemos. No, juegas con lo otro. Con el... ¿Con el pasillo con el ese? Sí. Nah. Paso. Prefiero jugar la bola, eh. Aunque sea curar 300, curar 300 es mejor que poner un pasillo de mierda. El pasillo te da velocidad de ataque. Pues si la ya lo... del biche. Ah, te da velocidad de ataque el pasillo. Claro, y velocidad de movimiento. Si la gracia es que pega muy rápido ese bicho. Bueno, lo puedo probar. Bola polen y esporagodón. Bueno, lo voy a llevar a mi manera, tío. Bola, bola polen, no le hace falta al de ataca. Es que, a ver, entre el pasillo y la bola, prefiero la bola para curar. Realmente no te viene mal. ¿Eh? Es que eso es un supo. Entonces. No, pero yo voy a full velocidad de ataque, con las gafas de asalto curas igual. Curas mucho menos. Bueno, da igual, llévalo como quieras. No le ayudes, me va a ganar. Pero si, a ti te va a ayudar, Panzer. A ti te va a ayudar, Panzer, Sergio. Es que Tanch. Hombre. Tú juega como lo estás haciendo, que seguro que, se, que te va bien. No te preocupes. Pero bueno, Batisexo, tío. No es trolear, es que es distinto. Si quieres un bicho de atacar, no es lo mismo. Se puede configurar de... Obviamente puede hacer una partida de 90k. Yo me he hecho partidas con Blissey también de huevo de 90k y 100k, pero... No quita... El daño no influye en lo bien o mal que lo haga. Mira, literalmente yo creo que en este juego las medallas son placebo total. O sea, las medallas son placebo total. Obviamente de no llevarlas a llevarlas se nota algo, pero... Yo qué sé. A mí también me gusta más la bola, simplemente porque curar un poquito ya es algo. De hecho, mirar, esta es la build que yo llevaba. Lo único que voy a quitar las gafas y voy a poner las de asalto. Y de hecho puedo poner este set. Puedo poner este set. Mira, voy a probarlo con este set. Velocidad X, pues velocidad X. ¿Estás seguro de que...? Espérate. No, no he podido ver la descripción. Hostia, pero son 9 segundos de CD el pasillo ese. ¿Quién va a jungla, por cierto? ¿El Gengar ha dicho de ir jungla? ¡Hostia! ¡Qué caña de juego! ¡Es increíble! ¡Se me acaba de cerrar! No sé. Es que es imposible no tiltearse, tío, con esta basura de juego. Es impresionante, tío. Como empiezan la partida ya tarde porque el juego de repente se cierra porque le apetece. No, golpe en la mesa. Yo no soy de hacer esas cosas. No. Me he equivocado de botón con las pajas. Venga, va. A ver si reconecta. Qué juego de mierda, de verdad. Qué... Media hora, tío, para entrar. Dale a X. Comenzar. Cargando por dos. Dale a la X otra vez. Comenzar. Tío. Que ya le he dado, coño. Déjame entrar. Uf. Primero te tienen que salir las recompensas de mierda, tío. Madre mía. Una caricia a la mesa, eso puede ser. A ver. Sí, me he cagado, sí. Me he cagado en todo lo que se menea, sí. Ah, mira, vamos a darle a salir y ya está. ¡No! ¡Pero esperad que estoy ya conectado! ¡No! Pero ya vengo. ¡No me jodáis! ¡Que me joden a mí! ¡Tío! ¿Te joden a ti, no o no? ¡Sí! ¿Me quitan puntos? ¡Claro! Pues no soy. Claro, si estoy desconectado. Si estaba ya... Tenía la barra ya cargada. ¡Ah!
Me cago en el juego de mierda este, tío. De verdad, ¿eh? No. No, no, chicos. Ni romper el teclado, ni golpe a la mesa, ni golpe a la silla, ni nada. Nada. De verdad, qué rabia, tío. Qué puta mierda de juego, en serio. Así nos han quitado todos, me han quitado a mí también. Claro. No, eso no... Si fuera que se me ha caído, vale. Me parece bien. O sea, si fuera en plan que estoy... Que no voy a volver. Pero si estaba ya... Es que ya tenía la barra ya cargada de la partida. Ah, bueno. Pen, chicos. Chill. No, no, ya está. Haya paz, haya paz. Ya está. Son cosas que pasan. Vale, venga, el de boss. Seguimos con el plan. Seguimos con lo planeado. Sí, top, ¿no? Sí, para marcar mejor top. El Crashlea críticos. Qué rabia, tío. Perder puntos sin jugar. Pero es que de repente... ¿A ti no te pasa, Code? Que te sale el mensaje ese de... ¡El programa se ha cerrado! Bueno, es que eso en móvil igual no pasa, ¿no? Y a veces... ¿Por qué me ha elegido este? Qué bien. Es increíble este juego. Se me ha salido este. ¿Bugs? ¡Ah, pero que hay bugs! ¡Ah, pero que en este juego hay bugs! Madre mía. Me ha salido... Qué guay. Qué bien. Yo no sé ni qué lleva este. No me deja cambiarse, me bugueó esa miércoles. Hostia. ¿A vosotros os ha pasado, los que jugáis en móvil? ¿Os ha pasado lo que me ha pasado a mí en la partida de antes? ¿O solo soy yo el desgraciado? O sea, ¿también pasa en móvil? Rollo que se te... Que de repente te echa. Tengo para anotar, ¿eh? Déjame esta, por fin. Mal. Llévate el... Sí, sí. Ahí está. Vale, dos. Voy. Está nada, tío. Vamos. Pilla tú. Oh, la he pillado yo sin querer, tío. No sé ni cómo. Pilla tú. Voy a... Cuídate. Bueno. Sí, que voy con esto, que es mejor. Me pedisteis también Dragapult. No sé quién me pidió Dragapult. Alguien me ha pedido Dragapult, ¿verdad? A ver cómo se juega esto. Yo ni me acuerdo. Uf, se ha pillado la valla. ¿Qué lo vas a llevar? ¿Con Sombravil? El otro, ¿no? El bueno, ¿no? Sí, pero la Sombravil la tienes que llevar. Es Carantoña o la garra. Lo que tú veas. Eso ya. A gusto del consumidor. Voy a llevar a Carantoña. Por recuerdo viejos tiempos. Pues viejos. Está más roto. Cuidadito, ¿vale? ¿Me va a soltar? No. Estoy pillando un balto, ¿eh? Bueno, de hecho acaba de salir del centro. Lo que sí que voy a llevar es el área. Está en el lado, ¿eh? El Mimikyu. Sí. Uf, qué roto, tío. Es que qué roto. Ahí está. Pilla la curita. ¿Ves? Es que curo de 800, tío, ¿verdad? Lo que te digo. Va, me mataron.
Me voy. ¡Hombre, Matpron! ¿Qué dices? Has clasificado en el Mundial de Magic. ¿Cuándo haces limpieza en el gremio? Pues tengo que ir haciendo, sí. Pero la verdad es que al no sé, no me acuerdo cómo se llama, tío. Los grupos estos de mierda del Unite. La verdad es que no le hago mucho caso, ¿eh? Podemos hacer el bicho. El Regi. Un overcap de mierda, ¿no? Ese. Qué lagueado me va. Olvidaba lo cheat que era jugar supports. Vamos a meter. Matamos al Budra. Sí, sí, sí. Sí que cae. Madre mía, tú. Se cura Ronald. No, me mata. Vale, bien, bien. Un golpe de Chansey. No, es una torta. Es una torta. Acordaos que de hecho los support tienen daño aumentado. Los support y los defensivos tienen daño aumentado a los bichos de la jungla. Por algún motivo. A los bichos de la jungla me refiero, a los Pokémon salvajes. La chapa plateada, pero es que te toca mierda, tío. Es que, no sé, lo de las medallas. Vaya movida, Me molaría que le metieran a los círculos Unite un sistema de intercambio de medallas, ¿sabes? Pero claro, eso haría que perdieran el negocio. Entonces, no creo que lo hagan. Hostia, no me han dejado ni moverme. Claro, el golpe potenciado sí hace algo. Hostia, Ronald. No te lo crees ni tú. Lo que acabas de hacer ahí. ¿Cómo? Y lo pongo full. Este no se va. Este no se va. Contra la pared. Joder. Buena ronda. El Dragapult mientras se rusea el Regi. Joder. Y se pira. Vale, vale. Voy para arriba. Pop, explosión. Por intentar puntuar, tío. Hay gente que paga por obtener medallas. Sí, energía. O sea, no pagas directamente por las medallas, pero pagas energía. Claro. Ojito, Ojito, que yo esto me lo tiro. Este se va, Este se muere. Increíble. Increíble, mejor que soy mejor que Miraidon. Ya contra el Mimikyu ya no puedo. Pero al Miraidon me lo he reventado, Quedan todavía dos regionales. Ah, pero has pillado puntos, ¿no? ¿Qué pasa, Guz? Ya tienes a Ho-Oh de oro. Felicidades. Mejor medalla del puto juego. Bueno, junto con la de Lugia, ¿no? Ya me entendéis. Hay gente que paga por pillar energía, claro. Es que... es una puta mierda, pero es un negocio. Estoy seguro de que esos datos ellos los saben. En plan, me gustaría saber cuánta gente paga por energía, por tanques de energía. Pero estoy seguro de que hay gente que sí que paga, Hay gente para todo al final, ¿sabes? Ronald va como pollo sin cabeza. Me estoy metiendo aquí lo mismo. No estoy equivocando. Corre, corre. Madre mía. Está nada el Gudra.
Estoy. Qué puto asco doy, eh. Bien. Rayquaza. Cuidado arriba. ¿Se lo hace el Dragapult? No. Nos puntúan 50, eh. Vale, para el Garchomp. ¿Está muerto el Cinderace? Vale, he muerto, ha muerto. Estoy con el Mimikyu, eh. Uy, corre, Ronald. Mimikyu. El Mimikyu me quiere matar. ¿Dónde estás? Curándome. Joder, han matado todos los de... Sí. Me vuelvo. Joder, qué rabia, tío. Qué... Cómo cuesta curarse a sí mismo, eh. Ven. Viene... Sí. Voy. Corre. Hostia, ¿te cura? No. Me voy. Ojo lo que estamos haciendo, eh. Ojo lo que estamos haciendo, eh. Cuidado, que el Dragapult se pone las botas. ¡Ah, mierda! Un PS, tío. ¡Ronald, juega! ¡Ronald! ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Dale! No, esto no se remonta. A Ronald le está yendo mal, creo. Róbaselo. Corre. ¿Puedes? No, están todos con mucha vida y todo. Uf, qué difícil es. ¡Se lo ha robado! ¡Y los hemos matado! No me lo puedo creer. Voy por el Mimikyu. ¡Corre, Ronald! ¡Corre! Pero puntúa. No puedo. No voy a poder puntuar. Yo no llego. No llego, tío. Micaela, ¿qué tal? Mira. ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Vamos, Ronald! ¡Sí, señor! ¡Qué robada, tú! Se puso la camisetita del 10, ¿eh? ¡Hostia, Ronald, tío! ¡Grande! ¿Qué pasa, Kai? Pues no, actualmente no, creo que hay 3 personas. Le toca a Gino. Qué buena, Ronald, tío. Qué buena partida, ¿eh? Acabo de recuperar los 12 puntos que he perdido. De grande quiero ser Ronald, yo también. Claro, exacto. Kaven, una vez que tienen las medallas buenas, ya simplemente vas pillando monedas con la energía. Sí, te apunto. Te apunto, Kai. Dale, Gino, perfecto. GG Ronald. Que le he dado sin querer. GG Ronald. Buen carrito. Además, he probado la Will, ¿eh? Os quejáis. ¿Quién fue el que me dijo que jugara Dragapult? Voy a jugar una con Dragapult. Vale, chicos, perdonad. Ya estoy. Está bien. A ver, a mí es la que más me gusta. Mola, hombre.
A ver, la verdad es que las gafas te da el ataque especial que necesitas. Y luego tienes velocidad de ataque. Que al final molestas un montón, ralentizas, huyes, levantas en área. Que luego quieres jugar con la bola o jugar con el camino. Eso ya depende de cada cual. Pero es que la bola, quieras que no, curaba de 1000 y pico cada bolita, ¿eh? Parece que no, pero... Ya estás apuntado, Kai. Vale, siguiente partidita. Ahora nos jugamos un Dragapult. Dragapult es bueno para ganar. Últimamente me está apeteciendo mucho jugar Tiranitar, tío. También es buen Pokémon, ¿eh? Aunque en early sea malo, en late es que te aseguras las partidas muchas veces. Dragagod, es que no falla, tío. Pero eso no es tanque metralleta. Bueno, da igual, no digo meta. ¿Cómo? Es que con las builds aquí son como los culos. Cada uno tiene... Ya. Obviamente. O sea, quiero decir, la puedes personalizar un poquito a tu gusto. Yo, por ejemplo, no llevaba las medallas rojas. Puedes poner y pegas un... que es un 7% más de velocidad de ataque. Está bien, sí. Sí, es un 7% más de velocidad de ataque. Yo llevaba las 6 blancas. Tenía un poquito más de vida. Realmente, de verdad, algún día intentaré analizar profundamente el juego. En plan, para ver realmente cuánto impacto tienen las medallas en el juego. Porque es que me huelo que el impacto de las medallas no es tan grande como la gente piensa. Con cosas muy excepcionales, rollo, la vida máxima está bien, el cooldown puede estar bien también, pero más allá de ahí, en lo del ataque, el ataque especial, ¿cuánto se traduce en daño al final? Y hasta, o sea, ¿cuándo empieza a notarse? ¿Cuándo empieza a notarse? Porque si para notar yo el buffo verde tengo que esperar hasta nivel 14, ¿sabes? Quizá es una puta mierda. Igual te conviene más llevar 10 juegos dorados y los notas antes, desde nivel 1. No sé. Sí, eso lo hacían. Eso he visto yo, gente que lo hace. Sí, es, puede ser, ¿eh? Que sea lo mejor. Llevan 10 juegos y ya está. También te tiene que tocar, ¿eh? Los 10 juegos. Hay gente que tiene mucha suerte, oye. 10 de bronce, fin. Se sigue siendo mejor. 10 de bronce, bueno, serían 10 de oro, que son 3 cada uno, 3 puntos de ataque cada uno. Ya, pero 10 de bronce tendrías, también te dan un montón de tendrías 30 de ataque plano. A la larga, obviamente, el buffo del color te da más. A la larga, pero muy a la larga, en plan, en los últimos niveles. Quizá para entonces ya ni te hace falta. Has ganado la partida. Pensadlo. ¿Qué pasa, Darling? Vale, golpe fantasma. Vale, yo me escondo en la hierbecita, ¿eh? Está en la hierba está de aquí. Está el Eldegoss, sí, lo he visto. Está nada el... Sí, lo matamos. Ay, casi. Con eso se mata. Me han ido todos a. Me han ido todos los golpes a por mí, tío. Todo por precipitarse el Squirtle, tío. En plan, no te metas ahí, espérate. Déjalos que muerdan el anzuelo, tío. Cuando lleguéis a gankear, hacer eso, tío. Tenéis que dejar que muerdan el anzuelo. Que se metan en el campamento central. Entonces ya los gankeas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el centro. Pues van ahí, Darling. Bueno, hemos ganado. Bueno, realmente hemos ganado la única partida que hemos podido jugar, ¿eh? Uy. Qué asco el Espeon. Con el poder reserva. Me están buscando como llenas. No. Ahí me mata. Sí, por supuesto. No, no tenemos equipo. Hay que esperar. Hay que esperar a que el Tiranitar sea Tiranitar.
aquello sea Dragapult. Es que llevamos Tiranitar Dragapult, tío. Demasiado late. Ahora el late. Espero que hagamos algo. Bufa a los Eevees. A los Eevees que los maten, tío. Que los saquen del juego. Voy arriba. Buena. Hey. Estoy a punto de subir. No hay que no se resete, que no se resete. Joder, macho. ¡Ah! El Jet Baton. No, ese estaba claro. Es que estaba claro que iba a pasar eso. Estaba demasiado claro que iba a pasar eso. Estoy a punto ya de ser Dragapult, ¿eh? Buah, Vaporeon. Me lo vuelo, va a estar rotísimo, ¿eh? Por favor, si el Blastoise me deja esto. Oh. Van todos a más nivel que yo, tío. Joder, simplemente si hubiera pillado ese Indeedee que había al lado en vez del Blastoise, estaría a nivel 9 ya. Y ya podría tener, tirar la ulti y los habría matado, tío. Es que habría cambiado la cosa. Al Blastoise le daba igual ese nivel. Vale, ya está. Muchas veces, claro, obviamente en un equipo competitivo, pues eso lo haces bien, pero aquí. Va, que lo tiene Gino. Buena. Voy a seguir farmeando, ¿eh? Tienen demasiadas cosas. Sobre todo el Scyther se me tira encima. Me revienta. Viene el Espeon, ¿eh? El Venusaur está pidiendo que lo asesinen, ¿eh? Pues te mueres, ¿no? ¿No? ¿No se ha muerto? Pues ok. Vamos a quedarnos aquí. Viene el Scyther, ¿eh? Por aquí abajo. Están ahí. Uy, casi. Bien, vale, ok. No llevo ninguna kill, ¿eh? No llevo ninguna carga. Sí, obviamente focus al Scyther. Obviamente. Yo creo que va a ser. Yo creo que Vaporeon de entrar, yo creo que sería support. Es el rol que ha desempeñado en casi todos los juegos, ¿eh? Yo creo que sería support. Es lo lógico. Tiene, al final tiene deseo. No me lo puedo puto creer, tío. No me lo puedo creer. Cabrón. Se ha muerto. Lo han matado, creo. Lo han matado. No sé cómo, pero lo han matado. Con la quemadura o con. Dios, pero qué cabrón. Me ha tirado la ulti para anular mi ulti. Para salvarlo, básicamente. Puede curar con gota vital. Puede tener un montonazo de sets para curar. Sí. Tío, es tonto. Vale. Ayuda. Me mata. Voy. Vale, pues me he llevado dos. Está bien, dos cargas. Worth. El Scyther va a venir. Cuidado. Sí. El Scyther, os tenéis que quedar cerca de. Nos tenemos que quedar cerca de Gino cuando salte, tío. Y ya está. Y que Gino les aplaste la cabeza. Sí, es que tenemos mucho poke de late, Kai. Es cierto.
Sylveon, no, Sylveon no creo que necesite un nerfeo. El que necesita un nerfeo es Leafeon. Leafeon sí. Vale, soy nivel 13, está bien, yo qué sé. Está bien. ¿Cómo hacernos esto? Rápido, rápido. Antes de que venga. Mío. Vale, perfecto. Cuidado. Mira de puta madre, porque alguno tiene que ir a defender o... Vamos a dejarle espacio al Blastoise. Que tanque por nosotros. El Espeon. El Eldegoss. Sider de los cojones, tío. Sider de los cojones. Ah, vale, vale. Voy. Pero, tío, ¿que no le puedo pegar a él o qué? ¡Que no le puedo pegar! Estaba a punto de morir, tío. No le podía dar. Vale, a ver si aguanta el Venu. Hostia, qué ulti de mierda se ha tirado, ¿no? Están muy tocados. Que es lo bueno. A ver si llego. Buena, pero... buena. Cuidado. Buena, Code. Madre, qué. Madre mía. ¿Muere el Espeon? No, no se muere, tío. Se queda a toque. Hostia. Vale, me puedo colar y puntúo, o sea. Sí. Vale, bien. GG's. Bien jugado. Ya está. Hemos ganado. Claro. La robada de la vela. Eso es lo que importa, tío. Pues ya ves. ¿Con qué te la has llevado? ¿Con el lanzallamas? Sí. GG's. Bien. ¿Qué pasa, Lumine? ¿Qué tal? Mira, hoy no serán las mejores partidas, pero estamos ganando, tío. Que al final... ¿Cuántas partidas no te haces que son la hostia y luego en el Rayquaza se pierden? Uf, juega bastante. Un Cinderace. Que me juegue un Cinderace, tío. Me estáis tentando demasiado la suerte. Hostia, pensaba. Hostia, pues. Hostia, Gino se ha hecho 20k de daño, pero. A ver. Pero se ha llevado 5. Tú 9 kills. Pobre Scyther, jugó no bien. Te voy a decir que está mejor el lanzallamas que el Seyer. O sea, dirás el Poltergeist, ¿no? Poltergeist. Sí, ahora mismo sí. Yo creo que sí. Pasa que Pokémon como Scyther. Por ejemplo, para Scyther no. Porque para Scyther tú te pones el sellar, te quedas encima y ya está. Ya, eso sí. Fefo, 20 puntos. 20 puntos y estamos en 1400. Vale, ¿a quién le toca ahora? Vamos a ver. ¿A quién le toca ahora? Vale, le toca a Kai. Kai, por favor, acuda a caja 7. Como si estuviéramos en el... Hostia, algún día tengo que jugar al juego ese del supermercado, tío. Yo lo tengo, si te... Ah. Si compartimos biblioteca, puedes jugarlo. Es verdad. ¿Alguien se ha suscrito? Muchas gracias. Es de los Chocopox. Los que tuvieron mi stream sabrán los Chocopox, lo que son. Los Chocopox. Tengo entendido que el juego se acaba haciendo un pelín repetitivo, ¿no? Sí, al final es lo mismo, prácticamente. Compran lo mismo y al final es un supermercado más grande. No tiene... Es como que al final consigues un Mercadona muy grande y ya está. Es un Mercadona. Vale, me uno, join. Ahí está Popox. Vale, el siguiente es Good. El siguiente, si queréis jugar, chicos, ya sabéis. Exclamación join y para adentro. Desayuno rico en azúcar, exactamente. Hostia. Se me tercia, voy a empezar a dejar de decir metal. Voy a decir se me tercia. Se me tercia un... Buah, es que esto jungla no. A ver qué llevamos. Miguelo, agáchate y conocelo, ¿no? Mira, esto. Se me tercia.
Vamos a dejarlo ahí. Se me tercia. Uy, ellos también llevan. Con precios completamente fumados. No, Lumei. Yo vendía muy bien mis Chocopox a 6 euros. Y se vendían bien. Un paquete de cereales a 6 pavos. Hostia, así también me hago rico yo, ¿no? Porque son Chocopox, son muy buenos. Correcto, me se tercia. Mirad el nombre del Umbreon. Le ha metido ahí una S. Le ha metido una S ahí. Pajsero se llama el tío. Pajsero. Pajsero. Unas Pajsa. Vale. No sé dónde voy. Sí, vuelo. Imagino que voy abajo. Vale. Uf, Garde y. Bueno, no, esta línea no. A mí siempre me hará gracia de esas mierdas de chistes, de mi vuelo y todo eso. Lo del contexto, siempre. Siempre me hará mucha gracia. Este muere. El Umbreon, tío. Qué roto que está el Umbreon, por favor. Lo que le hemos pegado y no muere, tío. Es impresionante. Lo que le hemos hecho al Umbreon. Lo que le hemos hecho al Umbreon y no muere, tío. Ok. Uy, ha venido aquí el tonto. Que lo he visto. Ok. Yo no tengo pesas, pero... Joder, macho. Vale, me lo he llevado yo. Como roba más que el cacharro de mi tienda, que exagera. Son precios asequibles. ¡Lo mato! Muerto, let's go. Oye, ojito, Tiranitar ganando la línea, Tiranitar Gardevoir contra Mewtwo Umbreon ganando la línea. ¿Qué es esto? ¿Cómo cojones estamos ganando la línea contra uno de los mejores dúos que hay en el puto juego? Pues mira, Fefo, tío. Mira lo que está pasando. Y el Umbreon apenas está pudiendo anotar, ¿eh? Se muere, ¿eh? Pues nada, pues vale. Hostia, no, el Tiranitar lleva el peor ataque de este videojuego, ¿eh? El Tiranitar lleva el peor ataque de la historia de Pokémon Unite, tío. Si os ocurre algún ataque, alguna habilidad. Ya te he visto. ¿Cómo lo...? Vale, toma. Como algún día me enteré, tío, de quién es el susodicho. Y como sepa que está en Discord. De verdad que lo he hecho del Discord, ¿eh? ¿No sabía ya quién era? No sé quién es, pero como me enteré lo he hecho del Discord. Más vale que no me entere. Pero lo he hecho del Discord en plan para siempre, strike directo. Me da igual. O sea, si os dice una cosa, tío, a quien sea, ¿vale? Si dice una cosa, tío, no seáis gilipollas. Qué buena, ¿no? Qué bueno ver cap. Bueno, pues, en verdad, a ver. 13 puntitos. Teníamos el gato de 40, pero bueno. Bueno, sí. Vale, me curo un poquito. A ver si subo yo al 15. Ah, vale, no, ahora lo hago, Sergio. Es que, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que yo solo puedo estar una vez, ¿sabes? No me puedo añadir dos veces. Si ya estoy puesto en la lista, no puedo añadirme otra vez. Esta ulti me sobra. Pero bueno, cuanto antes la tire, antes la recupero.
Qué buena. Este sí ha sido buen overcap. Cuidado el Dodrio. Me apetece, tío, volver a jugar Dodrio. Pero el pobre está tan nerfeado, tío. Y el meta no le favorece en absolutamente nada, tío. El ataque arena de Gible es peor. Que va, que va, que va, Darling. Que va, que va, que va. No es peor, tío. Vale, se ha tirado ulti el Tiranitar, cuidado. Pero ese Tiranitar no aguanta nada, tío. ¿Hola? Guay, va con eso. Va a matar al rayo. ¡Hola, gente! ¡Estoy de Ramion! Buena. Buena. Me tiro a Poti. ¿Qué opinas de Dodrio Tiriataque? Que es, sigue siendo peor que el Dodrio Pico Taladro. Por el simple hecho de que la ulti no tiene nada de sinergia con el triataque. Pero nada de sinergia. Sin embargo, con el Dodrio de Pico Taladro, pues tú. Hostia, 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 hostia. ¿Qué ha pasado ahí? Uf, qué costoso, ¿no? ¿Podéis hacerle clip a esa mierda? Vaya costosidad, ¿no? Ansel, ¿quieres jugar? ¿Estás en maestro? Que no. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Está por aquí, Dodri. Está en arriba haciéndolo, ¿eh? Matamos a este. Tío, el Tiranitar. Qué gusto de personaje, ¿eh? Bam, 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 bam. Bah, bah, bah. Qué gustazo. Dale, dale. Muchísimas gracias, Good, por el clip, ¿eh? Es que ha sido un combo perfecto, ¿eh, Kai? Como lo pillé. Muchísimas gracias, Luz. Uy, uy, uy. Uf, cómo ha explotado, tú. Cómo ha explotado. Sale abajo el Regi. Este es el último de la partida, creo. Sí, es el último de la partida. Tiranitar, cópiame la build. No juegues esa build. Dodrio nos mete 50 arriba, pero bueno. La verdad es que está súper bien diseñado Tiranitar en Unite, porque es como que funciona exactamente igual que en Pokémon. En plan, que si está activa la tormenta de arena, pues... A ver, me tiro la ulti. Si está activa la tormenta de arena... Vale. No sé cómo lo he hecho, pero te he salvado. ¿Vale? Y matáis al Dodrio. Yo soy el único al que no puedo matar, ¿eh? O sea, quiero decir, no lo puedo matar porque no puedo llegar a él. O también lo mato. Igual también lo mato, ¿eh? Nah, están viniendo los dos. Corre, 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 corre. ¿Vale? A ver si se me tira el Mewtwo. Nah, ya estoy muertísimo. Un minutito, tenemos que aguantar. Un minutito, Kai. Vamos perdiendo, creo. Sí, vamos perdiendo, nos está metiendo. Matarlos a todos, hay que hacer el Rayquaza, Hay que hacer el Rayquaza. Hay que hacer el Rayquaza, como sea. Empezar el Rayquaza. Vale, ahí está la miscarada empezándoselo, buena. Cuidado, ayudar al Wiggly. Yo siento deciros que voy a estar 40 años muerto.
Va para abajo. Vale, ya está, ya está. Hacerlo. Son cuatro muertos. Queda el Dodrio. Zonearle. A ver si puede el Wiggly. Ya, no, lo sabía. No, lo sabía. O sea, tal cual lo he visto. Ya, pero si es que nos va, si es que nos van ganando, ¿sabes? En puntos nos van ganando. Mete tu primero, Kai. Eso es, coño. ¿No has metido? Yo no llego a puntuar. He hecho lo que he podido. Y llega y mete este más aún, tío. Tenías que haberme, tío. ¿Cómo? No, Ana, si no ganábamos, tío. No, era ira por el puto Dodrio, tío. Alguien, dos, ira por el Dodrio. El Wiggly detrás del Dodrio, tío. El Wiggly, ¿por qué estaba al lado del Rayquaza, tío? El Wiggly no tenía que estar al lado del Rayquaza. Era ira por el Dodrio, sin más. Tú vas detrás del Dodrio, le vas pegando. Zoneas, tío, que tenga que pasar por encima de ti y lo duermes. No puedes quedarte al lado del Rayquaza, porque es que... Que no sé. No sé cómo damos lugar que nos la agite con el ataque potencia a un Dodrio, tío. Es que, yo qué sé. Bueno, da igual. No me importa, John. Qué injusto. Bueno, no es injusto, chicos. No. Estáis equivocados. No es injusto. Es fallo nuestro, es fallo de nuestro equipo por no haber cubierto al Dodrio. Porque tú tienes que cubrir al Dodrio. Es que el Dodrio va a hacer eso. Sabes que está haciendo tiempo para robártelo. El Wiggly tiene que ir detrás del Dodrio. Pero no parar, en plan, zonear las entradas. Para que el Dodrio no se pueda ni acercar. Claro, en la partida de antes Ronald les ha robado con el tijera X. Y ellos, pues, lo han hecho mal, no han cubierto. Que eso así. Hay veces que... A ver, no voy a negar que hay veces que es una que es una lotería. Hay veces que pasa, es una lotería. Rollo, cuando los dos equipos están vivos y es a ver quién se lleva el Rayquaza, eso es una lotería. Pero cuando hay cuatro personas de un equipo muertas, cuatro del otro vivo, y te dejas que te roben el Rayquaza, yo creo que ahí es culpa tuya, no del rival. No es mal juego, es culpa tuya. Creo, ¿eh? Al menos esa es mi forma de pensar. Tío, es que se me tercia una X-Slash, pero... Se me tercia una X-Slash, pero es que no. No debo, ¿sabéis? Dragonite Hypercarry. No hay jungla, así que... Espera. No te lo quites. Vale. Ya está. Pensaba que ibas a llevar Blissey, Guz. Eso es lo más... Sí, eso mola mucho. Cuando pasa. Rara vez pasa eso, Darling. Pero cuando pasa, mola. Aquí el jungla realmente debería ser el Talonflame, pero bueno. Vale. Vale, fíjate cómo junglea de rápido el dragonite. Voy para arriba. Genial.
me he tirado mal. Podía haber marcado ahí las pesas, tío. Voy. Ayuda. ¡Qué buena! ¡Qué suerte he tenido ahí, eh! Vale. A ver si subo ya al 8. Cuidado que está el Lucario aquí, eh. Está el Lucario aquí, chicos. Necesito ayuda. Lo matamos. Buena. Un nivelito. Y ya soy. Ya sé que no llevo pesas, pero bueno, ya las cargaré. ¿Vale? Uy, casi. Sí. Un par de bichos, tío. El bufo de la jungla y estoy al... Al 8 ya. Vale, hiperrayo. Voy arriba. A ver si puedo marcar aquí. Yo necesito marcar también como el come. No, voy para arriba. Vale, si marco no... No. Vale, ya tengo el ulti, por lo menos. Yo tengo que marcar, tío. Estoy en la mierda. Joder. Vale. 4 pesitas, el Talonflame que se está haciendo esto. Hostia. Cuidado, eh. Te pone ahí. Pero que te pones tonta y te desmonto de un hiperrayo, ¿eh? Delphox, como te pongas cansino, tú verás, ¿eh? Exclamación Q. Exclamación Kiewe. Kiewe. Sí, la idea filosofía es hacer una guía, ¿vale? La tenía pensado, solo que no la he hecho, pero la tengo en lista de espera, ¿eh? Va a ser un vídeo de cada rol. Quiero hacer un vídeo de cada rol. Del equilibrado, del atacante, support, etc. Voy, Code, voy contigo, ¿eh? Voy a saltar a la base. Salto a la base, presiónalo. Voy al mío. Oh, qué pena. Vale, voy a meter la quinta pesa. Vale. Está a toque. Bueno. Me pica. De hecho, filosofía. Vale. De hecho, filosofía, en el canal de YouTube hay unas guías, ¿vale? De cada rol. Pero son muy antiguas. Igual, para, como tú dices, para adentrarte en el juego te sirven, ¿eh? Igual te sirven como iniciación. Casi. Vamos arriba rápido. ¿Sabes? Como introducción al juego te sirven. De hecho, tienes
un vídeo en concreto que se llama Cómo ganar más partidas y la guía de jungla. Que con eso, con esos vídeos, que si quieres ahora te los paso, ahora te los pongo en el chat. Con esos cuatro vídeos, ya lo tienes. Vienen todo, vale. Vienen todo. Yo me lo ruseo. Mío. Vale, se ha muerto el Blissey. Buena, buena, chicos. Le robo toda la jungla, Tengo que intentar meter una última. Yo llevo 5 también. Dale, dale. Perfecto, filosofía. Ahora te los paso. Cuando acabe la partida te los paso. No puedo meterme ahí. Vale, perfecto. Nivel, nivel 12, en verdad. Maldito y sensual dragonite, Cuidado. Cuidado, 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 que te va a saltar. Y me busca a mí. Ojito, el Garchomp. Sale Rayquaza allá, De hecho, si me hago un par de un Indeedee. Uy, ya sabía yo que se lo iba a robar. Va, vamos ganando. Vamos ganando de bastante, Ya, vamos ganando de bastante. Solo con tal. Solo con defenderlo sobra, Yo voy a estar atento, por si acaso. Defender tal, joder. Un minuto y medio. ¿Qué está haciendo el Garchomp? Están todos muertos, No. ¿Aguantáis? Aguantar, Bueno, no me voy, no me voy, no me voy. De hecho, mira lo que te digo, Mira lo que te digo. Vamos a hacer esto, Que me quedo. Hostia. No, no, no. Cuidado, 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 abrí, abrí, abrí. ¡Pero, tío! Joder, macho. Aunque se le puede quitar todavía, El del Fox, el del Fox. Joder, tío, ¿cómo no me lo he llevado? ¿Cómo no me lo he llevado? Qué mal, tío. ¿Qué es mejor, jugar en móvil o en Switch? La mayoría de gente buena al juego juega en móvil. ¿Cómo no me lo he llevado, tío? Se supone que puede hacer mejor las cosas en móvil. Se supone que sí. Qué cagada, tío. Qué rabia. Ah. Qué rabia, tío. Qué rabia me da eso, tío. Pensaba que estaba a la vida justa para llevármelo, tío. Pero creo, si no me equivoco, creo que el hiperrayo no ha ido al Rayquaza. Ha ido a un personaje, se ha movido y por eso no le he dado. Hostia, qué putada, tío. Qué putada, tío. No, no quiero verlo, es doloroso. No quiero verlo. No quiero verlo, tío. Es que ahí, tío, viendo que los habíais matado y tal. Sí, estaba el Mew, pero es que el hiperrayo es un golpe sólido. El Mew son tics. De hecho, el Mew no sé quién se lo ha llevado, tío. Pero se lo han llevado con un golpe normal,
Bah, tío, qué rabia. A ver. Sí, sí, voy, voy. A eso voy, filosofía. Ay. Vamos a ver. Era, por un lado tienes cómo ganar más partidas. Este es uno. ¿Vale? Este es uno. Luego, el de la guía de jungla. El de la guía de jungla, este es otro. Luego tienes la guía avanzada de Pokémon Unite. Que aunque el audio es un poquito pocho, pero yo creo que en general para introducirte en el juego sirve. De hecho, hay una lista de reproducción. Guía avanzada. Y luego ya el resto es los vídeos, las guías que suelo subir, las builds que suelo subir de los Pokémon y tal. Con eso ya te haces una idea. A ver cómo comparto yo la lista de reproducción. Aquí. Y ahí tienes la lista de reproducción. Que son una guía. Ahí tienes una guía de cada clase. De equilibrado, atacante, support, ágil. De todos. Rol ágil, auxiliar, equilibrado, el defensor. ¿Qué pasa, Sánchez? Bienvenido. Ojo, saluditos a Ecuador. Vale, a ver, ¿a quién le toca ahora para jugar? Creo que le tocaba a alguien de YouTube ahora. Sí, le tocaba a alguien de YouTube. ¿Quién era el que había dicho de jugar en YouTube? Recordármelo, por favor. No sé si era Sergio. No sé si era Sergio. Recordármelo, por favor, pero creo que era Sergio. Creo que era Sergio. Ya. Qué pena de partida, tío. Qué pena de partida, tío. ¿Lexander? ¿Quién es, chicos? ¿Quién es Lexander? Sí, claro, Sergio. Te toca. Conéctate y te invito. Podéis, chicos, lo digo para todos, pues justo para Filosofía y para Sánchez, que sois nuevos por aquí y tal. Si en Twitch tenemos un bot, ¿vale? Metes un comando y te unes a la lista de espera, ¿vale? Cuando llega tu turno, pues puedes jugar conmigo. Jugamos una trio Q. ¿Cómo entraría un Dodrio pacifista? Es que no tengo la página. No tengo la página, así que de momento, si queréis algo así raro, podéis jugar con el Crasle terrorista. Podéis lanzar el canjeo. Ah, sí, Alexander. La movida es que hay una lista de espera, ¿vale? Tenemos una lista de espera. Y entonces voy dando la vez yo, ¿vale? Ahora te uno a la lista de espera. Y ya sé que el próximo eres tú, ¿vale? Me estoy convirtiendo. Por cierto, muchas gracias, Skevin, por el follow. ¿Me saltó de la lista? Qué raro, ¿no? Que yo sepa, no. No. No puede ser. ¿Te he saltado, Darling? ¿Qué pasa, Charry, tío? Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Ah, pero no se oye, tío. Lo tengo que arreglar. A ver, un guiar a dos. O que no jugamos. En verdad, joder, tío. La maldición del me apetece. Se me acaba el tiempo. Nah, Mewtwo. Partida segura. Hoy va, tengo que ir jungla.
Me cambio al bueno, al Mewtwo bueno. F. No soy yo. No. Lo tengo que arreglar, tío. No sé por qué no se oye. Darling, a la siguiente partida te cuelo, ¿vale? Te cuelo. De hecho, estás en el equipo rival, ¿eh? Estás en el equipo rival, tío. Bueno, realmente nosotros estamos jugando como si fuera solo Q, ¿eh? Estamos jugando como si fuera solo Q, tío. Venga, va. A ver. Vamos con el mejor Pokémon del juego. Obligado a jugar jungla. Tengo un Pikapoti, ayuda. Ayuda, llevo a Mewtwo y no sé si podré ganar. Bueno, en verdad, mira. Como si no me pudieran robar el Rayquaza. Como en la partida de antes. ¿Gudra sigue mal en el meta? No, a ver, está decente. Ian, está decente, está jugable. Yo creo que no es... A ver, es que define meta, porque en el meta de solo Q, dúo Q, trío Q, ahí funciona cualquier cosa, realmente. Si te puede funcionar un Griden, te puede funcionar un Gudra, ¿eh? Qué puto asco, ¿eh? Qué putísimo asco, ¿eh? El Mewtwo. Me he convertido en lo que juré destruir, tío. Lo bueno es que no tengo ni que anotar, tío. Lo único malo, tío, que tiene el Mewtwo y es que farmea muy lento. Es la única pega que yo le pondría. ¿Me recomiendas comprarme a Trevenant? Pues sí que te lo recomiendo, sí, sí. ¿Cómo no te lo voy a recomendar? Ah, qué putada. Sí. Te lo recomiendo, Sánchez. De hecho, chicos, mañana, ¿vale? Mañana vais a tener mejor build de Trevenant, ¿vale? O sea, que ya os aviso que si os lo queréis comprar o lo vais a comprar o tenéis curiosidad por el bicho, en breve vais a tener una buena build con él, por el canal. De hecho, la partida de esa guía, madre mía, vaya partida, tú. No sé si os acordáis, Axel y Fefo, la partida que jugamos en stream. ¿Cuánto tiempo estarás en directo? Pues aún un ratito. Como una hora y pico más, una hora y media o así. Madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Cuánto tiempo he estado estuneado? Juan Romero. Dios del daño, ¿qué hace esto, tú? Madre mía. Me piro. Y la skin esta, no me arrepiento de haberla comprado, pero vamos. Esta skin es de obligada compra, ¿eh? Porque al final los Mewtwo los vas a jugar muchísimo. Darling. No. Hostia, el Pikachu ese está cagando en el baño ahora mismo, tío. El Pikachu está cagando ahora mismo, tío. Ha metido puntos y se está limpiando el culo, tío. Os lo digo en serio. O sea, ¿qué pasa, Siel? ¿Qué tal? Va bien la cosa. El Pikachu ese...
No me gustaría tenerlo de aliado. Estoy pensando que al comprarme Gudra, Trevenant, son candidatos. Pues Trevenant. Trevenant. Trevenant, te diría ahora mismo. Trevenant es muy buena opción. Venga, le tiro la ulti al Pikachu. Me llevo una kill de gratis. Soy Karthus del LOL, pero mejorado, tío. Es increíble. Hostia, vas con Mew. Me acabo de dar cuenta. Bimba. Ojo. Qué buena el Sableye, la verdad. Muy buena el Sableye. Nos ha tocado el equipo bueno, ¿eh? El Pikachu es polluelo. El Pikachu es muy polluelo. A ver, que vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Sergio. Sergio se está volviendo loco. Sergio se está volviendo loco, ¿eh? Un poquito de jungla robamos por aquí. Un Baltoy por allá. Los Mewtwo siguen rotísimos. Por supuesto que sí. Vale, tengo 3.28. Voy a meter una ulti ahí. Me llevo al Mishkarada. Total, son... minuto 3.30, chicos. Vosotros podéis tirar... podéis tirar la ulti sin problemas. ¿Ha tirado la ulti el Mamoswine? Dios, 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 Dios. Aguanta, 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 Sergio. Aguanta, aguanta, aguanta. Oh, no les ha dado con la ulti. Hostia, qué putada. No les ha dado con la ulti el Sableye. ¿Qué tal, Ramonseano? Pues, a ver, un confi siempre viene bien, tío. Buena jugada del Sableye. Sí, 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 lo hizo bastante bien, tío. Echándolos a base y tal. No sé realmente cómo vamos de puntos. Cuidado, cuidado, Sergio, cuidado, Sergio. Pero ¿cómo me ve? Vale. Si entráis y salís de la base, esto lo sabe todo el mundo, pero lo digo. Si entráis y salís de la base, os curáis antes. Que si os quedáis encima, ¿vale? Cuidado, Kou. Ok. Joder. Ay, ¿qué está pasando? Vamos, Sergio, aguanta. Vale, han tirado. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Buena el Sylveon. Buena el Sylveon. Buena, 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 buena. Madre mía, el Sylveon. Lo que está haciendo. El destrozo que les está haciendo, ¿eh? ¿Cómo pega tanto, tío? ¿What? Vamos perdiendo, eso sí, hay que hacérselo. Pensaba que tenía la ulti, tío. Ahí le he cagado yo. Vale, buena. Están muertos, ¿eh? Hay que ir haciéndoselo, tío. Hay que ir haciéndoselo. Aunque tenemos... ¿Se muere?
Vamos a... Es que vamos perdiendo, tío. Es que hay que hacerlo. No, no queda de otra. No queda de otra. Vale, Sablella meter 40. Espérate que a lo mejor... Espérate que a lo mejor se la liamos. ¿Mete 40 al Sablelle? ¿Cómo se lo han hecho? 10, 9, saltar abajo, saltar abajo, saltar abajo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo se han hecho el Rayquaza en 10 segundos? ¿Cómo narices se han hecho el... ¿Cómo se han hecho el Rayquaza en 10 segundos? Si yo lo daba ya por perdido. Yo no entiendo el rayo, que he dado el rayo justo y se lo han pasado por el forro. Ya, bueno. Bueno. Ha habido un momento que sí que íbamos ganando, ¿eh? O sea, ha habido un momento que los puntos que hemos metido han funcionado. Pero es que... El Sablelle está muy mal, tío. Por mucho que lo hagas bien o mal... Es un hueco vacío de personaje. Es un hueco vacío, tío. Ay, coño, man. ¿Eh? Nada, siguiente, chico, Darling. Le toca a Darling. Venga, Darling. GG's, por cierto. Sí, sí, puedes entrar. Tú lo dejaste a mitad de vida ya, pero yo me piré. Yo me piré, no sé, claro. Si lo pillaron a mitad de vida, claro. Qué difícil, tío. En esas situaciones, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces en esa situación? Sigues con el Rayquaza, te lo roban. Te vas a anotar. ¿Qué haces, tío? De hecho, es que si no se lo hubieran hecho, habríamos ganado. Con esos puntos ganábamos. ¿Qué pasa, Ruso? ¿Qué tal? Ha ido así asa, Bustamante. Así asa, tío. Un poquito de todo. Ganadas, perdidas. De hecho, he perdido puntos, pero he perdido puntos porque el juego me ha sacado en una partida, el equipo se ha rendido... Pensando que no iba a volver. En fin. Bueno, ya han dicho la fecha de la beta de Inazuma. Ya lo sé, pero ¿qué movida hay con ese juego? En plan, ¿qué es modo historia? ¿Multijugador? O no, sea, es... van a poner online y todo eso. Pero, claro, te tienes que comprar el juego, obviamente, ¿no? Pero es que... La verdad es que el Inazuma mola un montón, tío. El 28. 28 de marzo sale Rurusho. 28 de marzo. La peña está hypeada con ese juego, ¿eh? Hombre, llevan 8 años sin salir ningún juego de Inazuma. Ningún juego de Inazuma, tío. A ver, es que es buen juego, tío. Es muy buen juego. A mí el concepto que tiene de juego de fútbol y tal, puf. Me apetece. Ya lo he dicho, tío. Bueno, en verdad, cuando digo me apetece, ganamos, ¿sabes? Es que me da no sé qué. Me pondría un Zoroark si no fuera porque me huelo que va a salir el típico Umbreon, tío. Es que lo estoy viendo. Que me voy a poner a Zoroark y me va a salir un Umbreon. Entonces prefiero llevar Talonflame. Voy a probar. ¿Qué pasa, Marcel? Cuenta. Que... Eso el 28 sale. El 28 sale la beta. Sí, lo he visto por Twitter y tal. Buen juego.
la verdad. Yo jugué al 2 de la DS, creo. O era de la, era de la 3DS, creo. No, de la DS. Es uno que tenía como dos versiones. Una era la de fuego, otra la de hielo. En una conseguías un delante. El 2. Es el 2, pues eso. ¿Pero era de la DS o de la 3DS? De la DS. ¿Ese? Sí. Molaba bastante, tío. A mí el sistema ese de juego con la pantalla táctil y tal, me gusta. Si le meten online, a ver cómo lo hacen. No, porque es más juego de fútbol. Puede ser que a lo mejor hagamos algún stream, mira. Si veo que está guay el juego, no sé. Igual se puede probar. Es para Switch, obviamente, ¿no? Sí, Switch, Play 4, PC. ¿Y habrá crossplay a lo mejor? Se supone que sí. No te lo puedo asegurar 100%, pero sí. Creo que sí, que tenía crossplay. ¿Cómo hemos puesto al Pikachu, tío? Lo hemos puesto... Cuidado, cuidado. Buena. No tengo... Soy imbécil, no tengo pesas. Si llevara pesas, tío. Vale. Vale. Me lo he llevado yo sin querer, perdón. Voy a ayudar abajo, voy a ayudar abajo. Vale, yo soy nivel 6, voy abajo, voy abajo. Uy, 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 lo que acabo de hacer. Uy, 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 uy. Han ido todos para abajo. A lo mismo. Lo que le he hecho al Zacian, tío. Está aquí. Estoy yendo al centro, ¿eh? Sí, sí, voy. Lo vuelo, ese píllatelo tú. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente abajo. Qué engaño, tío. Mierda. ¡Ah! El muñeco Sedin ya no. Se ha quedado a un punto de vida, tío. Mátalo. Talonflame, tío. Pokémon infravaloradísimo, En mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros. Pero yo creo que está muy infravalorado. Hace un bicharraco. Que si lo sabes llevar. Pasa que tienes que tener habilidad con él, ¿eh? No es un Pokémon así fácil de jugar, que digamos. Uy, qué pena. Vale. Vale. Buena. Está nada, tío. Bien. Me voy a curar, ¿eh? Ay, Gastón, no sé qué, ¿no? Lleva varios días sin pasarse, ¿eh? Llevo varios días sin verlo. No sé qué pasó. Cómo farmear la jungla, ¿eh? En 2024. Así. Arriba podemos hacerlo. Está la nave, tío. Sí, sí, ya lo veo. No, pero no le va a dar tiempo, se va a ir seguro. No, no estaba. Ya no estaba. Vale, voy. El Pikachu le ha tirado. ¡Buah! ¡Vaya doble, tú! ¡Buah! ¡La doble! ¡Chaval! ¡Qué buena!
dejar like. Muchísimas gracias, Fefo, tío. Gracias por recordarlo siempre. Ya que a mí se me olvida. Uf. Es que el Talonflame, ¿cómo es tan Jesucristo, tío? Es el pájaro. Buah. Y no llevo las pesas. Imaginaos si llevara las pesas full cargadas, ¿eh? No las llevo porque he preferido no jugar con pesas. Pero esto le puedes quitar la cinta fuerte y le pones las pesas y va ricamente. Uf. Qué gustazo. Vale, voy. Voy a por ese Zacian. Hasta luego. Baitedito. No, la ulti. No me han dejado ni moverme, tío. Estaba machacando la ulti. Estaba machacando la ulti. Buena, buena, buena. Habéis defendido Boy, eh. Hostia, la... Joder. ¡No! ¡El Blastoise está atrás a toque! ¡En la hierba! Vale, buena. Ya está muerto. Cuidado, cuidado. Hostia, lo lleva con mazazo, Darling. Luego veréis la build. A ver si pillo 13. Nivelito 13. Que ya puedo levantar a la gente por los aires con el vuelo. Vale, me deja el este, voy. Estoy subiendo, ¿eh? Buenísima. Buenísima, buenísima, chicos. Deberíamos estalearlo un poquito para que nos dé para... Ay. Vale. Lo he tirado mal ahí. Vale, bien, buena. Lo matas, señor. Joder, la pared. Buena, 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 buena. Ay, buena, buena, Kou. Uy, se le ha tirado a Darling el Pikachu. Te lo roseáis, es gratis esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta luego, venga. Vámonos. No sé qué estoy haciendo. Muy escurridizo el Cinderace, ¿eh? Aquí. Vale, vale, si ganamos ya, ¿eh? Si esto está, esto está hecho. Partidita fácil. Voy a coger esto de aquí. Buena. Dios, cómo ha explotado tú. Cómo ha explotado el Pikachu.
Pobrecillo el Thunder Ace, tío. De momento, aún me queda, Dave. Aún me queda. Pero cada día hay menos. Cada día va habiendo menos pelo. Vale. Oye, pues 71.000 de daño para el late que he hecho. Que la verdad es que al principio empezó muy bien, pero al final está jugando peor. Al final de la partida. Solo que ya estaba muy carreada. Va, tío, venga. Joder, que quiero subir. Estaba en 80 y tantos puntos. Ahora vuelvo a bajar a 70 y tantos. A la plataforma naranja. Ronald. Ronald, 2 puntos. Vale, ¿qué le toca ahora? Va, chicos. A ver. Cueue. A Ronald, precisamente, le toca. Le toca a Ronald. Y luego a Fefo. Ronald, adelante. Carréanos con ese cangrejo. ¿Qué me falta, tío? Me quiero comprar algo. Me quiero comprar alguna cosita. Me quiero comprar a Blissey. Si os digo la verdad, a Blissey me lo quiero pillar. Me pillé a Clefable, lo jugué y me lo nerfearon. Coño, que no me va esto. Vale. Agrident, no, Agrident. Hay una Subgoal. Hay una Subgoal, chicos. Si llegamos a 30 suscriptores en un mes, hay Agrident. Os lo aseguro. 30. Hay Grident, ¿vale? Pero claro. Mira, una. Esto. Yo quiero comprarme a Grident. Pero, hombre, hay que ponerle un incentivo. Hay que poner algo. ¿El modo draft cuándo será? El modo draft Sánchez está ya en el juego. Lo que pasa es que para poder acceder a él tienes que tener más de 1400 puntos en Master. Igualmente, cuando tú tienes 1400 puntos en Master, tienen que ser los 10 jugadores de la partida los que tengan más de 1400 para que te toque el modo draft. O sea, la gente dice por ahí que encontrarse el modo draft es más difícil que encontrarse un shiny. O sea, con eso ya te lo... Sí, sí, obviamente, Ian. Obviamente, Clefable sigue siendo muy jugable. Pero, hombre, antes estaba más roto. Ahora, bueno, Blissey ha vuelto a raíz de que Clefable ahora está peorcillo. Con ciertas composiciones, Blissey está mejor. ¿Qué pasa, M. Gómez? ¿Qué te recomiendo para Ranked? Pero, a ver, ¿qué juegas? ¿Juegas solo Q o juegas con algún amigo? ¿Vale? Es que varía mucho la cosa, ¿eh? Si juegas completamente solo, mira, Absol es una buena opción. Lifeon, yo diría que si juegas solo, completamente solo, el mejor Pokémon para subir es Lifeon. Es Lifeon, con vamos, cero dudas, ¿eh? Los Mewtwo es también una recomendación que te puedo hacer. Llegando, ¿eh? Ah, venía el sub. Ah, qué pena. No me escapo. Con amigos. ¿Pero qué juegas? ¿Trio Q o dúo? En el caso de jugar dúo, si tu amigo juega mucho un Pokémon, tú te puedes pillar algo para hacer combo, rollo un support, algo así. Estoy llegando arriba, ¿eh? Bueno, es que no podemos hacer nada ahí. Nada, voy a seguir farmeando. Tiene sentido yo que vaya ahí y me muera. Vale. No. Vale, estaba aquí el robot. Lo he visto. Ya, sí, sí. Yo también.
lo menos me lleve la kill del Clefable, ¿eh? Lo que pasa es que no he podido meter ninguna pesa. Una putada. Si juegas con amigos, pues te puedo aconsejar Trevenant, te puedo aconsejar Bad Wall, te puedo aconsejar a por el Dragapult, por favor. Es que no se puede focusear a un Trevenant cuando está el Dragapult al lado. Es que no se puede hacer eso. Este primero de MOBA, tío. Es así, cuatro personas alrededor de un Trevenant. Cuando está el Dragapult destrozándonos. No. Simplemente no. Pero sí. Me cago en todo. Vale, bueno. Bien. Pesitas. No, Blissey de los cojones. Joder, tío, yo también necesito pesas. Vale. Ay, casi me sale, tío. Umbreon es muy bueno en dúo. Umbreon es una muy buena recomendación. Claro, también depende de lo que te guste jugar. Si te gusta jugar defensivo, pues ahí tienes unas opciones. Equilibrados, tal. Si te gusta jugar jungla, ya te digo, Lifeon es el mejor jungla ahora mismo. Y por mucho que le peguen un nerfeillo, va a seguir siendo bueno. Lifeon, yo te diría que, ya te digo, si te gusta jugar un poquito ágiles, es que es el mejor Pokémon del juego. Hay cuatro abajo, hay cinco, están los cinco abajo, ¿eh? No podemos ahí jugar. Mira el Dragapult. En fin. Blastoise también. Cualquiera M. Gómez de los que he subido a mi canal de YouTube en estas últimas dos semanas son los que suelen estar mejor en el meta. He hecho lo que he podido, ¿eh? Pero es que no hay forma, ¿eh? No hay manera. Estoy haciendo todo lo que sé. El Clefable nos roba la jungla. Ah, no. Este está muertísimo. Este está muerto y ni en su caso no lo saben. Voy allí. Voy para arriba y tiro ulti. Joder, es que no ha podido protegerme. Vamos, Rona. Lo tengo aquí. ¿Dónde ha ido, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde ha ido? ¿What? ¿Si estaban nuestros aliados por arriba? Increíble. Pues la madre que lo parió, tío. Están dos arriba, así que podría hacer. Hemos matado al Inteleon, hemos matado a... ¿Quién ha sido? Va, el Dragapult nos revienta, tío.
Gasta ulti el Trevenant, ¿eh? Sí, sí, atención. Voy a por ese Dragapult, Dios, si lo puedes pillar. ¿Qué no? Match, ven para acá. Mira, es que sí, es que mira. Mira cómo va, tío. Arriba podéis hacer, están todos aquí abajo. Voy para arriba. Venga, a ver si subo al 13 por lo menos. Vale, bien. Sale Rayquaza, ¿eh? Sale Rayquaza ya. ¿Cómo lo lleváis? Vale, bien. Va a estar chungo esto. Esto no pinta bien. Tienen que estar en la parte de allí. ¿A qué le está pegando? Mira a Pikachu. Pikachu, mira a Pikachu. Se ponen nerviosos, ¿eh? He matado al Inteleon. Pero es que no, no yo ahora mismo ahí no puedo. Voy. Vale, vale, no voy. Me quedo aquí. Sí, ¿qué quieres que haga? ¿Que me suicide ahí? No, me muero. El muñeco se ninja, tío. Joder. ¿Me da tiempo a irme a la base? Sí. A ver el espeón, Se lo están haciendo, espeón. Amigo. Voy. Robárselo. Oh, que va. Imposible. Imposible, no teníamos nada para parar al Dragapult. Es que tan simple como eso, no podemos llegar al Dragapult. Yo era el único que podía llegar al Dragapult. Pero tenía que matar al Dragapult, al Pikachu y al Inteleon. A los tres. Era imposible. Y me ponen atención, tío. Yo he matado al Inteleon en 0, coma. De hecho, mira. Si es que no. Demasiado CC. Ya no es por el CC, es por la composición. Mirad lo que llevaban. Mirad lo que llevaban. Trevenant, Clefable, Dragapult fedeado. Ya está, es que no te hace falta más. No te hace falta más. El modo ban, Carlos, pues hay un vídeo donde lo explico. Hay un vídeo en el canal donde lo explico. Es que, tío, puto Dragapult, qué roto está, Es que si vas trio Q hay que llevar support defensivo y luego otra cosa. Pero support defensivo. Y ganas, ganas. Así sin más. ¿A quién le toca ahora? Le tocaba a Fefo. Fefo. Adelante. Sí, no. A ver, sigue pegando bien, ¿eh? Esa, precisamente la build que llevaba el Trevenant, Ian, es la build que voy a subir al canal. No, que va, no me ha tocado aún el draft. No me ha tocado el draft aún. Draga mamado, pues sí. Sí que lo está, sí. No sé si Fefo está. No sé si Fefo está. A ver cómo va la cola. Le tocaría otra vez a Gino. Ese vídeo no me lo pierdo. Esa, pues la build que, ya te digo, la build que ha jugado el Trevenant con la maldición y el hasta drenaje. Nada, pues si no está Fefo, entra Gino, si estás. Entra Gino.
Mi puesto era para Sergio. Ah, vale, es verdad. Pues Sergio ya jugó. Pero si quieres echarte una partida, Fefo. Para ti decido, ay, ¿qué tier es? Pues creo que lo puse high tier, pero bajito. En plan, bien acompañado un Decidueye es bueno. ¿Vale? Bien acompañado es bueno. Sobre todo porque presiona mucho, las flechas hacen mucho daño. Es buen Pokémon. Lo que pasa es que, obviamente, para solo Q no lo recomiendo. Porque si no te protege nadie, lo tienes muy difícil. Ahora, en trío Q, si te ponen un Umbreon al lado, o te ponen un Clefable, o te ponen cosas así que te defiendan, va bien, ¿eh? Va bastante bien. Yo estoy usando la build de Mewtwo X que subiste. ¿Y qué te parece, Carlos? Es algo medianillo, sí. Una cosa intermedia. Gino no está. Me parece Good. Otra partidita con Good. Ah, mira, está jugando Good. Pues Ramonciano. Te cuelo. Te cuelo porque como no hay nadie más. Dos partidas, dos wins. Es que es infalible, Carlos. Es infalible. Esa build es infalible. Juegas en el top. Cargan las pesas y va adelante. Estoy cargando el móvil. Vale, vale, Fefo. Pues ahora si quieres, cuando se te cargue, te cuelo. Aunque ahora aprovechando que está en Ramonciano y que a lo mejor se juega un Confi, ¿qué podemos jugar? Yo no es por nada, chicos, pero yo cuando subo una build es porque está muy testeada, tío. Yo no subo cualquier cosa. Está feo que yo lo diga, pero es así. Cuando subo un vídeo a YouTube de una build es porque esa build funciona. Punto. ¿Y cargar el juego? Nada, no me cargo. Increíble juego, increíble videojuego. No sé, a mí para bajar un peldaño en la lista de amigos se me ha tirado media hora, tío. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Explicarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué decís? ¿Lo de Twitch? ¿Salseíto? ¿El domingo? Buah, ahora. ¿Qué te salía? ¿La pantalla dando vueltas? Sí. El reconectando. Qué asco, tío. De verdad, ¿eh? Alguien hablando. Que a lo mejor lo echaron una vez y ya está, ¿sabes? Pero yo te lo digo. Claro, a lo picha. ¿Qué nos jugamos? Buah, es que un Machamp. Vale, tú llevas Dragapult. Hostia, no puede ser. No. No me lleves el Scizor así. No me lleves el Scizor así, tío. Ramonciano me da miedo. Mira, mira. Otro Pokémon, tío. Pero cualquier otro, es que es el peor que existe. ¿Has visto? Me confío. El peor que sí. ¿Por qué confío? El peor que existe. Sí, está muy bien. A mí la verdad es que me parece el peor Pokémon. El peor Pokémon, ¿no? No, vas a sacar de ese. El peor Pokémon. Peor Pokémon. Estás hablando. Ah, Carlos en un directo le hizo streamer live. Uy, bo. ¿Es qué? Nada, que dicen que. Que dicen que le hizo streamer snipe. Pero bueno, que se enganza alguno y poniendo el flexible es tal, pero tío, la gente no lo usa bien, o solo va para ciertos Pokémon bien, o no sé, pero. Yo lo temo. Vale. Yo lo temo. Bueno. De temer. Bueno, pues tenemos a una persona que no le gusta Confi. Ramonciano, tendrás que demostrarle que Confi está bien. Está hablando alguien que está en nuestra partida. ¿Qué Carlos? Pues no sé qué Carlos, la verdad. Lo están comentando por Twitch, Carlos. Dicen que alguien llamado Carlos hizo stream snipe una vez a Vesta MOBA. ¿Dónde está el Confi? ¿Dónde está el Confi?
No sé quién es la... Tío, el confino se me engancha. Me está poniendo muy nervioso, por favor, Code, muteala, por favor. Me está poniendo muy nervioso, me está poniendo muy nervioso, tío. Pues ya, si ya empezamos así, si ya empezamos no sabiendo que Confi tiene que salir para cargar flores en la hierba, ya no sé. Vale, muchas gracias. Creo que te está pidiendo que vengas. Morí. Uy, creí que el Fenix iba a decir. ¿Que vas con apuratantos? ¡Que estás jugando con apuratantos! ¡Deja de meterte con la gente! ¿Sabes lo que te digo? ¿Que te estás metiendo con alguien jugando con apuratantos? Oh, ¡qué rabia me da este tipo de gente, de verdad, eh! Te voy a matar un bicho para subir de nivel. Ten paciencia, cielo. Ya vuelve. Qué rabia, tío. Para en cuanto vuelva, vete tú. Y ahora la Scizor. Pero es que me cago en la leche, tío. Es que... flipante. Qué pesado. Mi afición es hablar por micro en una partida de Pokémon Unite. Tener el micro abierto mientras hablo de las cosas de la vida. Bueno, de aquí venga, anímate mucho al Zacian, ¿no? Y al Pikachu. Tío, esta gente son Jesucristo, tío. Es el... es... Yo tengo perdido. Es por lo que vivo yo. No se quiere enganchar al Lifeon, tío. Hombre, entra al stream y saluda. El Confi no se me agarra. Yo soy su compañero de línea. Ahí está, y como eres su compañero de línea, pues tienes derecho sobre el Confi. Ahí está. Claro, claro. Son derechos de propiedad sobre el Confi. Voy a dar más mal rollo. Yo digo no. Oh. Tío, esta gente así me da la vida, tío. Son las cosas. Es la comidilla, tío. Sí, porque... el draga por la valla, es que nadie le ha quitado vida. Sí, me ha quitado vida y aparte me sale de mi soberana alma. Mira, a ver, y ahora me matan. Coge otra valla. Y el Lifeon está arriba, dilo, el Lifeon está en el centro, dilo, por favor. Estoy deseando que lo diga. Ay, Dios. A dale, ¿no? ¡Ay! Hay veces que parece que no quiere correr. Míralo, y me abandonan aquí. Me abandonan. Los atraigo a todos. Me abandonan. Me abandonan. Haciendo el objetivo que es lo que importa en la partida. Pero me abandonan. Es increíble, ¿eh? Cuánta queja por centímetro cúbico, ¿eh? ¡Bum! Pues mira, el Lifeon te ha regalado una kill. Joder, tío, que no le tiran lo largo alcance, tío. ¿Qué está diciendo, tío? ¡Qué mierda de largo alcance de mierda! Ah, bueno, al menos lo está jugando con doble golpe, ¿eh? Lo que me estoy riendo, normal. ¿Pero y esta persona? ¿Qué lo he pasado? ¿Y el uy, qué buena ulti, ¿no? Vaya, cuando él tiene un ataque, ¿qué es? Que me dé vida, ¿sabes? Venga, por favor, pide una hoja de reclamaciones. Por favor, venga. Ojalá y esta persona streameara, ¿eh? Muere.
Está jugando ella sola, en plan solo Q. No lo sé. Ni el Draga, por... Ni el Draga. Qué pesado, tío. Qué malos que somos todos, chicos. Somos malísimos. Somos todos malos, tío. Muy malos. Somos muy malos todos. Porque Code tiene un poquito alto el volumen de la Switch. Por eso se escucha. Pero bueno, al final nos estamos echando unas risas. Venir, pero con la cara destapada. Vale. Jesucristo, tío. Tú puedes, que solo se te agarra a ti el confi. Eres inmortal ahora mismo. Sal de ahí. Rápido, Lifion, que tú puedes. Apoya, tío. Vete. Dios mío. Arriba, que alguien salve a Lifeo. ¡Pero que te calles la boca! Madre de Dios, tío, de verdad. Ojalá y poder decirle un par de cosas. Solo un par. La polla. Qué manera de quejarse toda la partida, Ni son Titan. Me voy a morir. Luis, lo que ya. Están los tres tocadísimos, tío. Qué pena. Se queda un pelo. El Zacian. Y a un ídolo. Buena. No, pero bueno. Más cosas. Buena, Ninetales. Buena ulti. Buena ulti, Rubenius. Sube esto a YouTube. Pues en verdad. Debería, ¿no? A lo mejor. Se lo ha llevado el Pikachu, lo sabía. Eso hay que dejar. Eso va a ganar mi línea, me encanta. Me encanta, Dios. Code. Vamos ganando, sí, pero entra. No, pero entra el de esto. Hay que hacerlo, Hay que rushear eso. Se ha pesadito el Zacian, tío, con meter 50 puntos. Que no lo vas a meter. Que no lo vas a meter. Oh, qué putada. Qué mal lo he hecho ahí, tío. Oh, vale, buena. No se me agarre, ¿eh? Aunque él me vea con un pelo de vida. Qué pesado, tío. Vale, que bien. No se agarre. Operativo. Que me ayude, mi compañero de línea. Pesado, ¿eh? Habría que ir. Soy el Mesías. Vamos perdiendo, Sí, eso me da cuenta. Dale para atrás. Vete, voy. Voy a ver si me puedo meterme por detrás. Está haciendo muy bien. Cuidado. El que puede. El que puede. A matarlo. Vienen de ahí, de la. De ¿arriba? Su lado, vaya. Arriba el Sofía. Voy haciéndomelo. ¡No! No, vale, sí, a fuego. A fuego, no pares. Tienes que la gitearlo. Estaba muy pesado. Abajo el metal. No, ellos. Joder. Ellos. Venga, perfecto. Si no me ayuda a nadie. Ya, es lo que hay. Ay, Dios mío. Esta mujer casteándose. Desestructurado, perdía. Sí. Vaya partida. Vale, quiero verla. Y el Confi. De verdad, qué Pokémon más malo, Confi. No llevo quejándome toda la partida de chorradas, tío. De verdad, Estaba más pendiente de lo que decía que de jugar la partida. Os lo juro. Report. ¿Qué le va a hacer un report? ¿Por qué va a hacer report? Bueno, si he hecho al final más daño que ellos dos. Madre mía, que hay que tener los cojones como un castillo de grande, tío. Andame.
Se lo merece. Se lo merece. La verdad es que para meter un repor a ellos por toxicidad. Que vaya tela, tío. La gente está tocada de la cabeza, tío. Está muy tocada, ¿eh? Está muy, muy tocada. Ahí está. No sé si es chico o chica, la verdad. No, era... Yo creo que era... Era chica, ¿eh? Creo. Igual, no sé. Es indiferente. Da igual, da igual. Da igual, da igual. Lo haga un chico, lo haga una chica... No está bien eso. Vale, Gino no está. Good estaba jugando. Good estaba jugando. No sé si está Good ahora mismo. Si quieres Fefo, entrar. Que hemos pasado el turno antes. Es que así es como queda la gente después de jugar mucho Unite, ¿eh? Así es como queda la gente después de jugar mucho Unite. Es una movida, ¿eh? Para que veáis, deberían hacer la meme. ¿Sabéis la meme esta de las drogas? De que sale alcohol, marihuana, no sé qué, tal, Unite. Y que salga la pava esta rajeando. A ver. Un momento. Está Good jugando. Sí. Está Good jugando, así que... sería Ruruso. Te invito. Si no estáis, cuando os toca, pues... Se pasa al siguiente. Ramosiano, que acaba de jugar. Ruruso, para adentro. Abri, ¿conoces a Mr. JGP, que hace vídeo de Pokémon Unite? Lo conozco. Lo conozco, hombre. Lo conozco de oídas. O sea, no sus vídeos y eso no los suelo ver. Porque contenido de Pokémon Unite, salvo los vídeos de Psicoplay, que sí que a veces me veo algún vídeo de Psicoplay, mucho contenido de Pokémon Unite no consumo. Pero sí que lo conozco, sí. Hombre, si él quisiera, yo sin problemas, ¿eh? Ve su perfil, no, tampoco vamos a hacer eso. Nos estuvimos quejando una semana entera de que, joder, Chris Heroes y todo eso con un jugador. No vamos a hacerlo nosotros, ¿sabes? Una cosa es que nos riamos en una partidita, que esté flameando, tal y cual. Pero llegar al punto de exponer su perfil y ver si es buena o es mala o todo eso, no. Eso no. Aquí nos echamos unas risas, chicos, pero sin ir a mayores, ¿eh? Solo quiero ver su win rate. Bueno, a ver, realmente sabes su nombre, lo puedes buscar, ¿eh? Dragapult jungla. Ruruso lleva a Trevenant. Gyarados. Sí, Gyarados. El Umbreon eligiendo el peor ítem del juego. Alguien se ha suscrito a YouTube. Muchas gracias. No sé el nombre. Fíjate que quité la alerta. No sé si vosotros lo oís cuando alguien se suscribe a YouTube. Quité la alerta. Porque había veces que habían tantas suscripciones que era como... No sé, me rayaba mucho. Y encima curé 60k. Sí, la verdad es que ha estado bien. Ramonsiano, lo que pasa es que bueno. También yo quizás me podría haber cogido otra cosa. Que fuera mejor con Confi, porque Leafeon tampoco es que sea lo mejor. No, no hay draft, claro que no. Ruso, el draft es a partir de 1400, tío. Y tenemos que estar todos en 1400, yo no estoy. Nah, tampoco creo que...
Oh, creo. A ver, más allá de la anécdota y de que decía tonterías, porque decía tonterías, tampoco es que haya insultado a nadie ni nada. Ojito, vaya línea, ¿eh? Tú tienes que anotar. Hazte esto, Code. Vale. Bueno, eso lo dejamos ahí. Lo puntúo y ahora... Vale. Estoy dándole al Pikachu, ¿eh? Joder. Qué pena. Pero si me está pegando fuera del rango. Ahora. Pero bueno. Está bugueadísimo eso. Vale, me lo llevo yo. Me lo he llevado yo, vale. Por lo menos el azote es una mierda de habilidad, pero funciona. Me he llevado dos. Cuidado, Code. Y cuidado. No te va a dejar. Uf. No le doy, tío. Qué asco de rango. Buena, buena, buena. He pillado asistencia, Estoy a punto de subir ya, Vale. Ah, mira, puedes dejar la cola también, no lo sabía. Vale, anoto. Ya está, ya soy. Code. Buena. Y ahora ya anotamos. Uf. Estoy yendo por mí. ¡Vamos! Qué buena. Como lo hemos hecho el lío, Sí. Vale, bien. Es que suele pasar eso. Caí, tío. Yo no suelo abrir el micro, de hecho lo tengo quitado siempre. No me gusta hablar por micro. Al final, creo que es muy invasivo. Tampoco tienes por qué estar a malas con los compañeros del equipo, por muy mal que lo hagan. Yo, por ejemplo, lo que ha hecho esa chica, yo no lo habría hecho. Te puedes cagar aquí. Buah, qué timeo. Va, tío, venga, mi escalada, va, que tú puedes. Va, tío, de verdad, Buena, buena, ruso, tío. ¿48% win rate? Hombre, no me extraña, ¿vale? No me extraña, o sea, viendo cómo jugaba y tal. Y de lo que se queja, hombre, que llevas un Scizor con apuratantos, tío. Yo qué sé. Huele mal eso, Huele mal. Si Scizor con apura tantos es como lo peor del universo, Está nada, tío, el toro arco. Está detrás vuestra, eso es. Sí. Puto Zoroark, tío. Ojo, 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 se lo carga. Se lo ha cargado con el Sedinja y la ulti. Dale, Darling. Dale, muchas gracias, Me refiero por dejar el hueco libre y que luego yo no tenga que estar ahí preguntando, oye, tal, está, no está. Es un detalle eso, Ahí está. Meto 6 más.
¿Está muerto? Me anula la ulti con su ulti. Ha muerto. Vale. Ahora me entero yo de esa, de Aguislas. Abajo, abajo, abajo. Abajo. Salen arriba, brevas. Arriba. Bueno, sí. Arriba sí, sale ya. Sí, sí, pero arriba yo no llego. Yo me quedo abajo y me lo soleo. Sí. Lo están haciendo. Sí. Es que está el Zoroark aquí también. Es un poquito la putada. Oh, se lo, os lo han quitado. Me lo soleo, eh. Voy. Vale. Está hecho, eh. Buena. Se lo ha llevado la mascarada. Teníamos un, tenemos un Metagross, tío. No lo había visto en toda la partida. Es que ya estoy flipando. Quedé flipando. ¿Qué build le pones al arbolito? Enric, mañana, ¿vale? Pero la que está llevando Ruso. Es la que está llevando Ruso. ¿Sabéis? La misma. O sea, maldición y hasta drenaje. Ahora mismo es la más rota, ¿eh? Pero insisto, mañana la vais a tener por el canal de YouTube. Con todos los ítems, con todas las posibilidades. Porque realmente Trevenant es un Pokémon que admite un montón de posibilidades. Puedes llevarlo de mil maneras, tío. Puedes llevarlo con repartir experiencia, con seguro debilidad. Con pesas, con la galleta, con la cinta focus, con un montón. Es que tiene 5 o 6 builds posibles y combinaciones de ítems. Quiero el nivel 13, el de arriba. Coño. No lo tiro sin. Va. Prefería morir a gastar ulti o hacer cualquier cosa, la verdad. No, a ver si van a jugar Luisa ni Agüita, pero no están. Casi el peor objeto del... Claro, sí, sí. El apura tanto realmente, salvo que vayas a jugar esa composición de ir a anotar al máximo y tal. Es muy inútil. Oh, se lo han quitado. Lo ruseamos, ¿eh? Lo ruseamos, van a seguir al... Mira, me he cargado el Zoroark. Llego. Ay, no, no. Coño. No me da cuenta. He matado a la de Gislas. He matado al Metagross. Coño. ¿Cómo no. ¿Cómo se? Menos mal que Pikachu. Vale, se lo quita el Zoroark. Ya. Pero me matan. Pero es que está nada, tío. Da igual. Da igual. No. Qué asco de partidas, tío. ¿Por qué se lo rusean? Es que no lo entiendo. Puto sentido tiene que se lo ruseen ahí. Es que no lo he entendido, de verdad. ¿Por qué se lo rusean? Que alguien me lo explique. Ay, Dios. Nada, vamos a intentar para adelante. Sí, 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 no queda otra. Voy. Vale. Estoy en la mierda, ¿no? ¡Buah! Estaba en la espalda y me ha matado. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo más no puedo hacer, tío. Qué rabia de compañeros, tío. De repente está el Miscarada y el Glaceon ruseándoselo. ¿Por qué?
¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo ha robado el Sylveon? Pues otra cosa que no me explico, porque yo le he tirado el drago aliento, tío. Pero da igual, yo qué sé, es que ¿para qué te lo ruseas? Si somos más, si estaban el gato este de mierda y el Glaceon, estaban a full vida. Tío, mátalos, si estaban tres muertos ya. El focus era Sylveon. Ya, pero es que estaban ruseándoselo, ruso. Se lo estaban ruseando detrás. Estos dos de aquí, tío. Estos dos les han regalado Rayquaza. No, Yonex. No me hace ni falta. Es que no. Entre tú y yo matamos al Metagross. Matamos a quién más. ¿A quién más fue? Habíamos matado al Metagross. Y si no me equivoco, al Aegislash. O sea que era un 4 para 2. O era un 4 para 3, algo así. Bueno, yo ya he de dejaros, ya que me voy a... Que tengo que hacer cosas. Vale. Venga, que venga, vaya bien. Venga, luego, adiós. Venga, adiós. Hasta luego, Gou. A ver. Vale, pues me voy a echar una de solo Q, chicos. Me voy a echar una solo Q y me piro, ¿eh? Una modo aventura, ¿eh? Y creo que va a ser con Machamp. Va a ser con Machamp, me apetece. Rusear, Joel, es cuando te la suda todo. Rollo, voy a por el Rayquaza y no le pego a nadie más, solo voy a pegarle al Rayquaza. Rusear es cuando tú solo te centras en algo. Rollo, te centras en el Rayquaza y dices, solo le pego al Rayquaza hasta que me lo haga. Eso es ruseárselo. Ya hay jungla. Ya hay jungla, a ver. A ver, no tenemos mal team. En verdad podemos llevar aquí algo rollo... Iba a jugar Machamp. Pero podemos llevar... A ver, dejadme que piense. Dejadme que piense. Realmente un Mewtwo X funcionaría muy bien aquí. Un Mewtwo X funcionaría muy pero que muy bien aquí. O mira, mejor un Blaziken. Mejor un Blaziken, me apetece más. Me apetece bastante más Blaziken. A ver, John. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Blastoise, Clefable, Greninja. Es especial, claro, claro. Sí, sí, Glaceon es ataque especial. Pero se le suele poner cinta fuerte y tal. Pero es especial, sí. Necesito que me deje al menos dos puntitos. Ahí está. Vale. ¿Se los quita? ¿Se lo quita? Se lo ha quitado, creo. Anoto. Ya lo sé, ya lo sé. Es el pan de cada día. Quería quitar la kill, tío. Buah, pesas para todos, eh. Venga, va, tío, Bird. Madre mía, de verdad. Tienes que pasar por encima de todas las pesas que hay en el suelo, tío. Es que es impresionante, de verdad, eh. Qué asco de gente cuando veo hacer eso. Tienes que barrer por el suelo, tío. Tú pasas por el suelo, te llevas todos los puntitos y al compañero que le den, tío. Si tienen que anotar o si tienen que hacer algo, que le den. ¿Veis? No cojo el punto extra. No lo cojo, tío. Se lo dejo al Clefable por si tiene que anotar. Joder.
Que no es tan difícil, tío. Pensar un poco, usar la cabeza. Uf, como entres a la hierba, te calza un sofoco, eh. Voy arriba. Bueno, qué coño. Vale. Ya soy. Ya soy Blaziken. Uf. Ah, que es el de cascada. Y mete 9. Bueno, tío, vale. Pues le puede pasar a cualquiera eso, chicos. Le puede pasar a cualquiera. También es bueno, pero dice que para esto, en plan. Otro así, pop, para ti. Me acaba de tocar Ramonciano. ¿Estáis jugando en contra? ¿O con? ¿Con o contra? Eso lo han hecho, tío. ¡Joder! Machacando el Legend Baton, tío. Buah. Venga, Andrés, nos vemos pronto. Próxima jornada el domingo, ¿eh? Acordaos. Vale. ¿Qué tal, Antonio? Vale, ok. Ha gastado la ulti. Sofoco mejorado. Están baneados, John. Joder, soy imbécil. Tiene el hiperrayo. Vamos. Puedo jugar la siguiente, Antonio. Voy a cerrar stream, ¿vale? Voy a cerrar el stream, pero igual puedo hacer una excepción y jugamos una más. ¿Vale? Va, después de esta echamos una juntos y ya me piro. Vale, bueno, lo he matado. Están muy perdidos, esos dos. Están baneados para siempre, sí. No quiero, lo he explicado muchas veces ya, tío. No quiero que nadie se ponga que... En plan, imaginaos que yo ahora me cambio de nombre. Es que no quiero eso, tío. No quiero que gente habitual de la comunidad se cambie de nombre. No se sepa quién es. Haya 20 personas con nombres diferentes.
No quiero eso. Entonces, no troleéis de esa forma, tío. No os cambiéis el nombre, no os inventéis cuentas secundarias, terceras, etcétera, etcétera, etcétera. Intentar no hacerlo. Y menos si os digo, oye, no lo hagáis y lo seguís haciendo, que es el caso este. Oye, por favor, no te llames la silla de Abri. Me creo otra cuenta, el micro de Abri. Me creo otra cuenta, el no sé qué de Abri. Tío, ¿sabes? En plan, por tal rollo. No le mola a la persona que a la que le estás haciendo la broma y tú sigues, pues... Es un poquito... Dale, perfecto. Venga, pues Antonio, pues echamos una partidita más y cierro stream. Sale ya Rayquaza, tío. Ni me he enterado, de esta partida. Vale. El Blastoise va a tirar una ulti. Vamos. Vale, no hay Clef Fable ya. Estoy haciendo todo lo que puedo, tío. Me lo he llevado yo. Ah, no, se lo ha llevado el Ninetales. Perfecto. Ay. Blaziken está bastante fuerte, ¿eh? Blaziken está muy fuerte, chicos. Ojito. Partida controlada, ¿eh? Ya tocaba, tío, ganar una así, sencillo, ¿sabes? Fácil. Joder, tío. En buenas manos es... Sí, es muy bueno, tío. El tema es que es difícil y tienes que estar... Yo, por ejemplo, al principio de la partida no estaba muy habituado al Blaziken y se nota, eso se nota, tío. Una vez que le vas pillando el truco a cambiar de posición y tal, ya vas mejorando. Pero hay que estar muy habituado a jugar con Blaziken. Si no, no haces una mierda. Gracias, Sánchez. Vale. Blaziken God, ya vi tu partida, Axel. 150k de daño se ha hecho Axel antes, ¿eh? Con Blaziken. Sí. Pega mucho, tío, el Blaziken. Pega muchísimo. Otro que recomiendo, pero Blaziken, chicos, es para decir, voy a jugar Blaziken. Y voy a jugar Blaziken igual 100 partidas, ¿sabes? En plan, solo jugar Blaziken. Solo jugar Blaziken. Pero es un Pokémon muy bestia, tío, muy sólido. Lo único malo que tiene es que no tiene movimiento Unite. Entonces tenéis que ser muy buenos a la hora de predecir y cambiaros. Por ejemplo, una cosa muy buena que tiene Blaziken es que cuando carga el sofoco se hace inmune al CC. Entonces, por ejemplo, si ves que va a tirar Blastoise la ulti y te pones a hacer sofoco, te la pasas por encima, o sea, te da igual. Entonces ese tipo de trucos los tienes que tener muy al día. Venga, va, vamos a echar una partidita más. Me hicieron Rayquaza, pero era Wiggly y les quité el escudo, hostia. Para eso también viene bien un Tiranitar, ¿no? Venga, Antonio, que entre Ramonsiano. Y ya nos vamos contentitos, ¿eh? Sí, dije que iba a hacer directos en Facebook, John, pero... Pero al final no lo he seteado. A ver si para la próxima semana. No eres este, ¿no, Antonio? ¿O sí? Eh,
¿Eres este, Antonio? Pelea de gordas, tío. ¿Blissey o Wiggly? ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta más Blissey. También es más support puro. No, no, Joel, no, 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 no. No, 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 Joel. Yo, día 1. Bueno, de hecho, se puede ver en mi perfil de Unite API. Yo no he jugado, yo creo que no he jugado ni 30 partidas normales. A lo largo de los 2 años y pico, casi 3 que llevo jugando, no he jugado ni 20 o 30 partidas normales. Todo ranked, todo. Si en este juego las ranked son como las normales, tío. Le gané a Carlos y ellos se hicieron Rayquaza, hostia. Antonio, no eres tú, vale. Vale. Vale, está, ahora sí. Vale, chicos. Muchas gracias, Ramón Seano, tío. De verdad que me hace ilusión, tío, cuando me decís, oye, buen vídeo, buen stream, me gusta. Porque, no sé, obviamente es un chute de motivación. Es un chute de motivación. Para canales así pequeñitos, que hacemos directos, hacemos contenido y tal, pues siempre que te digan algo positivo, pues motiva. Motiva. Gente más grande como Folagor o gente así más tocha, pues obviamente esos no necesitan motivación ninguna. Muy buen stream el de hoy. Hostia, pues gracias, Ian, tío. Dan pocos premios por estar en maestro. Antes, en ese sentido, el juego era mejor antes, ¿eh? Yo me acuerdo cuando salió el juego que te regalaban cosas por simplemente por respirar, tío. Poco a poco fueron cambiando las políticas con el juego, fueron metiendo más monetización y el juego se fue un poquito a la mierda. He dicho que iba a ser Machamp y va a ser Machamp. Déjame, porfa, peinado, si puedes, la jungla. Lo mismo cambio, ¿eh? Lo mismo cambio. Igual tú en línea, pues puedes estaquear bien las pesas también. Lo que sí que no te recomiendo llevar poción. ¿Sabes? No te recomiendo llevar poción con el Talonflame. Te recomiendo llevar el muñeco Sedinja. Porque con el muñeco Sedinja, cuando te van a focusear y caes de un vuelo, haces muñeco Sedinja y esquivas cosas. O haces muñeco Sedinja y cuando se te acaba, haces la ulti. Y sorprendes bastante con eso, ¿eh? ¿Qué pasa, Christopher? ¿Cómo vas con tu win rate? Pues tengo, yo que sé, 52% creo que tengo. 52,6 creo que tengo. No es muy alto, ¿eh? En la cuenta secundaria tengo como un 60 y pico. Pero en esta... Está muy pro el draft. Tengo ganas, tío, de llegar a jugar el puto draft. De una vez. Ok, me he equivocado de habilidad, ¿eh? Tenía que haberme puesto el golpe karate primero. A ver. Estáis arriba. Si no me equivoco. Bueno, abajo está Ramón Seano, arriba está Antonio.
Voy a ir a gankear abajo mejor, es más fácil. Aparte están puseando. Siempre tener en cuenta cuando vayáis a gankear la portería donde más agresivos estén, ¿sabéis? En la calle donde más agresivos estén. Alejaros un poquito, alejaros un poquito. Aquí... ¿Veis? Ahí sacamos una kill. Seguid. No me dejéis. No sé qué estáis haciendo. No sé por qué el Trevenant se ha ido para atrás. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Ahora intenta meter, claro. Explota ya, explota. Vale, buena. Vete, vete, Ramonseano. Porque voy a irme al centro ya. Vale, lleva la garra. Fácil, fácil el Mimikyu, ¿eh? Lleva la garra. Mejor, mejor, mejor. La carantoña está más rota. Hostia, el Cinderace cómo va, ¿eh? Ahí he usado bien el puño dinámico para, sobre todo para evitar el CC. El CC del canto. Oh, mierda, me he equivocado. Era bocajarro lo que tenía que haber puesto ahí. Era bocajarro. Voy, voy abajo. Vale. Vamos a puntuar, vamos a puntuar. Presionar, presionar, que somos más. Aunque bueno, igual llevando tu... Vale, bien, 30 puntitos. Vale. Meto otra. Vale. Otra, perfecto. Oh, va, igual muere. Vale. Mete, mete otra. Uf, se ha salvado. Y no sabe ni cómo. Se ha salvado y no sabe ni cómo. Lo que pega el Machamp, ¿eh? Y decían que era malo. Y nos vamos. Qué buena Ramonseano, ¿eh? Qué buen combo estamos haciendo, ¿eh? Vale, bien. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. A ver si puedo pegar, tío. Va, 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 va. No, no puedo pegar. El Cinderace, tío, está teniendo una suerte. Está teniendo una maldita suerte. El Trevenant de... El Trevenant de Divide Dolor tampoco... No lo recomiendo tanto, tío. No lo recomiendo tanto, eh. La gente se lo está poniendo porque mejoraron el Divide Dolor, pero no es tan buena habilidad. Venga, John. Muchas gracias, tío. Nos vemos. Vale, ¿qué va a salir ahora? Va a salir aquí el Regi. Vamos a mandarlos para allá. Nada, el juego no me deja pinguear. Vale, aquí pillamos nivel 11. Voy. Buena, 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 buena.
Buena, Antonio. Una ayudita. Vale, bueno, bien, bien. Ah, una ayudita. Hubiera venido bien. Gracias, gracias, John. Abajo la miscarada. Vale. Está Ramón Seano arriba. Sale el Regi de abajo ya, ¿eh? Joder, qué suerte, tío. Qué suerte, tío. Todo el rato igual. A ver si llega al 13 pronto. Cuidado. ¿Cómo me estunea? ¿Qué es lo que me estunea tanto, tío? ¿Qué es lo que me estunea tanto, el Wiggly? ¿Qué es lo que me aturde tanto? Es que tenía que haberme puesto el abocajarro en vez del tajo cruzado. Abocajarro es mucho mejor habilidad, porque con el abocajarro evitas stuns. Es demasiado buena, tío. No somos nivel 13 aún. Esto es una putada, tío. A ver si puede el Cinderace. Es que nuestro Cinderace no está haciendo tanto, ¿no? A ver si puede llegar al 13, ni que sea. Vale, bien. Ya está. Ay, va, ¿dónde he tirado yo la ulti? Trevenant, tío. Por favor. Aguantar, que salgo ya. Ramón Seano. Antonio, salva a Ramón Seano, Antonio. Vale, salgo ya, ¿eh? Es que el Cinderace nuestro, tío, no para de suicidarse contra ellos. No para de suicidarse. Se lo están haciendo. Vale, pues hay que matarlos. ¡No! ¡Al Cinderace! ¡Antonio! Tú tienes que hacer... Antonio, tienes que hacerle focus al Cinderace, tío. Entre tú y yo tenemos que matar al Cinderace. Vale, se ha cargado al Wiggly. Nah. Que va. Ahí ese nuestro mayor problema era el Cinderace, tío. Y no le hemos hecho focus. No podemos dejarle vivir. Míralo. Una calenta. Sí, en Master ya estoy, Carlos. A tan tanque ya, a ver. Qué malo el Trevenant, sí, el Trevenant un poquito a su bola iba. En fin, bueno. Hasta aquí, estoy ya hasta los huevos, tío, de jugar Unite. Por hoy lo podemos dejar aquí. Bueno. 76.000 de daño. Es que muchas veces, chicos, el daño es muy relativo. Porque el daño... Ahora mismo yo con el Trevenant me paseo con el área por ahí andando y voy haciendo daño. Pero realmente no quiere decir que ese daño sea efectivo, ¿sabes? Ahora mismo se ha hecho 6 kills. Con 76.000 de daño se ha hecho 6 kills.
Yo con 55.000 me he hecho 10 y 2 asistencias. El doble. Sin embargo, tengo la mitad de daño. ¿Por qué? Porque es daño mejor aprovechado. Es daño hecho para llevarme kills. No es daño residual. Trevenant tiene mucho daño residual. Estoy por ahí, pego, hago daño, tal. Pero realmente puede ser que te haya quitado 3.000 de vida y te hayas escapado y te hayas curado. Entonces es daño que... Es daño que no te ha dado experiencia, no te ha dado nada, no has hecho ningún objetivo, no... Sí, el Cinderace... Es que no había comparación. No había comparación de Cinderace. No. Y ahí, bueno, insisto, Antonio, tú prueba jugar con el Sedinja, tío, con el Sedinja. Porque el Sedinja al Talonflame le viene muy, pero que muy bien, ¿eh? ¿Sabes? Por ejemplo, un detalle curioso. Hice hace tiempo un vídeo explicando todo lo bueno del muñeco Sedinja, pero un detalle curioso de este ítem es que si tú usas el muñeco Sedinja, te pueden seguir curando. Tu super te sigue curando. Ahora mismo yo tengo un confi conmigo y tiro muñeco Sedinja y mientras estoy inmune, el confi me va curando. Entonces eso es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Nah, sí, pero igual el Cinderace, Diego, se tiraba para adelante. En plan, se tiraba de cabeza, tío, a morir. Se tiraba como si fuera Usain Bolt, tío. Bueno, chicos, por hoy ha estado bien. Muchísimas gracias por haber estado en el directo. Mañana no va a haber directo, ni el sábado, ¿vale? El domingo volvemos con la Liga Monotipo, que ya va quedando poco para que la acabemos. Así que nada, chicos, el domingo os veo. El domingo jugaremos la liga y si da tiempo y acabamos pronto, pues un poquito de Unite también, ¿por qué no? Después, lo he dicho ya en varios directos, pero vamos a participar, voy a participar en un torneo de Random Loque, ¿vale? Bueno, no es un Random Loque, es un Loque, ¿vale? No sé si conocéis, es un hack room del Her Gold Soul Silver, de ese juego, que lo dificulta un poquito, añade Pokémon y tal, y vamos a jugar un torneo, yo y varios streamers, de ese juego. Así que esto lo empezaremos a finales de marzo, ¿vale? Así que si también os apetece, estar atentos porque vamos a jugar también ese loque. Venga, Sánchez. De verdad, muchas gracias por estar por aquí, por estar conmigo un ratito, por dedicarme vuestro tiempo. Te voy a echar de menos. Bueno, Ramonsiano, el domingo volvemos. Son un par de días. En fin, chicos, lo dicho. Venga, cuidaos mucho, nos vemos el domingo. Hasta luego.